Buenas gente, bienvenidos a otro programa de Coffee and Meeples, hoy es viernes y estamos aquí, eh, bueno, por lo tanto solo estoy yo, eh, Gaby y su vida y sus cosas, todavía no ha podido acompañarnos, pero, pero, como siempre, ahí de ayuda tenemos a nuestro amigo, Kike, de que está jugando Cómo estás, cómo estás, Soy estoy, bien, en... estoy bien, estoy bien, Kike, estoy bien, Kike. Dema, aquí, una vez más, <risa> <risa> aquí, aquí estamos en la lucha tenaz. <laughs> ¡Obvio, obvio, obvio! Pero, mae, usted tranquilo, mae, no, es que para que nos sentamos un poquito más en confianza, hablemos un poquito más del tema, y ah, que parte de la conversación, que hubo uh, el programa pasado, por si no lo escucharon, también tenemos acompañándonos aquí a Josh, de Geek Night Games. Hola, gente, ya me, ya me subcontrataron aquí por dos tacos. Oiga, <laughs> estamos a dos tacos el programa. Es que el pasado fue un taco. No, Adicante. es que el, el pasado era con salchicha alemana, porque era de Santo oh Dios. <laughs> pero con tortilla. <laughs> pero con tortilla. No, Dios mío. No, no, no. Sí, sí, Imagina, no, taco de tortillas de, de <laughs> salchicha. Aquí en México hay algo muy bien cerquita que es este, como que la salchicha guisada. Ajá. Luego le ponen pimiento, cebolla y cositas así, pero de todas formas hay bien feo ese taco. No, No, no lo recomiendo. <laughs> Ahí, aquí uh, se bien. llama Taco, Taco Bombero se llama ese. <risa> <risa> Dios mío. El que, ent que entendió, entendió, y el que no, ahí se lo dejo. <laughs> el que no, vos que lo dijo. Que No esto <laughs> era family friendly. <laughs> eh, sí, 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 sí. No, no, qué bueno, no. qué bueno que estemos aquí, los tres de allá, este, un ratillo aquí sin, sin aparecer por acá. Y es un placer igual a, a mi estimado Josh. Sí, con con vos. Ya, ya llevaba rato sin verle la cara al buen Quique de qué está jugando. Parecía sí, más sí, sí, eh. que está escondiendo porque no salía. <laughs> Se sí, estaba escondiendo, bebé. obvio. Este año ha estado, pero duro, chiquillos. Muy duro. No, y, ha costado y... como aparecer. Son, son varias cosas, ¿verdad? Porque. No sé, siento que este año es el. El que la pandemia terminó hace dos años y estamos como en dos años acumulando lo que pasó hace cuatro años, entonces ya ahora <laughs> es un desastre, ¿verdad? Carga de trabajo, tiempo, todo el mundo regresa a la oficina, es de corran, deshagan, quiten, bueno. <laughs> no, no, hay que pagar <laughs> eso, hay que pagar esos Kickstarters, May. es que este año se vino pero violento también. Lo sé, el el este, este año con los Kickstarters ah. se han pasado de lanza. Sí, es que, sí, sí, exacto. Y es que sabe qué es peor, que es que son decisiones del pasado. Entonces, en realidad el arrepentimiento viene en el desalmacenaje. Ajá. Pero, pero las decisiones fueron tomadas hace más de un año. Entonces, esas son esas, son esas cosas que uno dice, no, esta bola de nieve no me va a pasar otra vez. <laughs> y pasa como cada dos años o cada tres años que uno dice, miércoles. Pues es que también tú que, que quisiste tener un juego nuevo cada mes, no se puede así. Es que no, es que se pone muy bueno todo. Más bien ahora seguro vamos a hablar de platillo. No, o, o, o o les pasa como me pasó a mí que yo hago un pedido ahí, ofertas especiales y así, y me llega otra caja con otras cosas. Sí, no, unas esas estafas raras de internet. Ah, así. sí. Ya. Lo sí. publiqué ahí en el reel de que publiqué hace poco en Instagram. O sea, no, no se puede. Sí, sí, sí. Yo, o sea, yo, yo pedí papel de baño, me llegó un Andromeda como ¿cómo diablos? ¿No Igual, yo, yo pedí un maquillaje ahí, no sé qué, me llegó una caja con el resto de Legends y otra caja con Andromeda Seth, y no se puede. Ah, <laughs> no, 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 no. O sea, yo, imagínense que yo no pedí nada y me llegó. ay, ay no, no, ese es el sueño, ay, ¿no? O sea. No, peor, porque uno tiene que pagarlo. <laughs> Pues devuélvalo, ah, devuélvalo, pues, diga, pues, yo no lo pedí, a ver. No pedí, devuélvete esa. Barca. Pero bueno, gente, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Yo creo que por la víspera, ¿verdad? Que que vamos a empezar a hablar un toquecito como tal vez de algunos, no sé, yo quiero mezclar algunos juegos de terror con con el otro tema que es las campañas de Kickstarter y todo esto de gamefund porque la gente no solo es los envíos. Uh -huh. ahora las campañas están, por lo menos en este mes me parece que están bonitas, hay cosas muy interesantes. Sí, 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 sí. Por lo menos yo creo que este año está cerrando con campañas, campañas chivas. Me, me atrevo a decir que este último cuatrimestre se ha puesto bonito, digamos, no, no solamente el mes de octubre, sino desde el mes pasado, ¿verdad? Uh, ahí, hace, sí. ahí hace poquito, cerró una, digamos que... que me voy a arrepentir el próximo año, ¿verdad? Pero no me arrepiento. <laughs> no, ¿No estás nada, aprendiendo que... de lo que estabas quejándote <laughs> hace cinco segundos? Es que, es que a ver, oh, uno, es... estas decisiones las toma este, muy precipitadamente. Y uno piensa en el futuro. ¿no? Uno, uno, cuando está en el pasado, piensa que en el futuro va a ser mejor todo. Y cuando ya <laughs> llega, no es así. Y cuando ya ese futuro se vuelve su presente y vuelve a dar el pasado, usted dice que hice. Pero es, un, pero es pura adrenalina, mano. O sea, es, es parte de la vida. Si es usted está de... adicto a, a encargar y pagar, no a jugar. Es, exacto, <laughs> para eso trabaja uno. Para eso <laughs> trabaja uno, para pa este <laughs> vicio. Entonces, sí. Para encargar y pagar es... Exacto, ese es su, su gusto. <laughs> ahí. Sí, 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 sí. Pero bueno, no sé. Bueno, yo quiero, yo quiero empezar con uno. Porque una vez, aquí yo sé que toco... El corazón de Josh y el Ora. antojo de Kiki, ¿verdad? ¡Hora! Vamos, ver. vamos a hablar de esta campaña, campaña campañísima, lindísima, de el... ¡Uy, no, chulada! Ve, sí, es hermosa! Que... Ese es el que estoy esperando <laughs> que le llegue, ¿qué es <laughs> y eso? Y eso es otra cosa, ¿verdad? O sea, uno, uno a veces apoya Kickstarter para uno, pero hay gente que dice no, comparta, pero, bueno, no apoya Kickstarter para el <laughs> grupo no, pero, pero, pero por, por dicha eso pasa por o sea, dicha, exacto, exacto. Si yo, lo... yo diría que cada vez de que jueguen un juego que tú pediste por kickstarter que sea, este, ellos pongan la comida y tú no pagues esa, esa me gusta es que, es que siempre vamos a pagar nosotros. Ah, pues, pues señor. Yo veo un Nemesis ahí atrás que dice lo contrario. Ahí está, sí. No, ya lo jugamos. Ya lo jugamos. Hay que, hay que poner esa regla. Pero bueno, es picky, Siento que ese juego, no sé, Josh, ¿qué opinas? Pero para mí es lo hermoso que es el juego. Hay cosas que no sé si son completamente necesarias. Porque veo demasiado componente ese yo... tablero personal doble capa con demasiadas cosas triple capa, eh, no no es doble capa. Ah, bueno, perdón, triple capa, cierto. Este, yo yo la verdad es que creo que es el juego de Vital Cerda que más factor juguete tiene de todos los que han salido. Desde el hecho de que, ay, mira, pongo mi cartita en el cuadro. Ay, mira, llevo mi camioncito con los con los barriles. Entonces, siento que hay muchas cosas que sí ya, ya es estar pagando el lujo por el lujo, pero bueno, ya sabemos eh, también que con Eagle Griffin eso va a pasar. Donde yo sí tracé mm. la línea es que honestamente no creo necesarias lo, el upgrade de los billetes a billetes de cartón. No se me hacen bonitos. Si hubieran puesto componentes de metal, otra cosa sería, pero de usar los billetes de madera a ah, mejor usar mis iron clay creo que mejor usaré las iron clay ah, es sí. Que sí. ahí no hay mucho que, que decidir pero ah, eh, hablando de eso digamos eh, aparte de, de que sea el, el, el la cerda que más jugueticos tiene lo importante es que todo eso se, se vaya a usar. O sea, yo sí veo como que tenga alguna función en específica, más que, por ejemplo, un first player token del tamaño de un piso de papel es gigante. Yo, ¿verdad? O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, eso estoy, eso estoy estoy es, es hay, mucho, hay mucho ataque personal para el proveedor de sus... Kickstarter, ¿eh, señor? ¿Qué ah, está sí. jugando? No, no, es que yo, es que, es, que, es que yo nunca en la vida había visto eso. El juego es, es, es bonito, digamos, a ver, usted sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Eh? Sí, claro, obvio, obvio. No, yo no. Es, Se me vienen muchos a la mente. Ok, hay una línea, bueno, de hecho, por aquí están ya enterrados, por otro lado. Pero son los de. Eh. Ay, se me olvidó el nombre, pero es. Es un juego de civilizaciones. Sí, 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 sí. Es el. el... Ese me fue el nombre de ese juego, pero es de la gente. Forbidden Games. No me acuerdo de Forbidden Games. Los Forbidden Games, desde que hicieron el. El último que jugamos fue el del otro de Trenes, que no tenía ese token, que de hecho fue el primero que ellos sacaron. Uh -huh. Después sacaron el de los animales. Eh... Ajá. ¿por se me olvidó el nombre? Y este de civilizaciones. Estoy hoy ando con acá, si, esa gente no se dijo, preocupe claro. pero aquí ya, ya, ya se lo averiguo ya se lo averiguo porque a mí también se me fue pero aquí está el eh, la vez que lo jugamos lo jugamos este año si no me equivoco sí 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 pero bueno es <coughs> esa gente le ha gustado como de alguna forma u otra sacar eh, de juegos con mm, el su lujo más grande prácticamente es el token del primer jugador eh, The Forbidden Games ha hecho todo eso. Bueno, el que jugamos fue Railroad Rivals, que es el último. Uh -huh. eh, ya los encontré. Entonces, The Forbidden Games es el Rival Rivals. El Mosaic. Mosaic, sí, claro. No los has tener? visto. Sí, 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 el Mosaic, sí. Pero... No, pero ese, pero ese token. Ah, no, el token no, he visto todo el lujo que tiene, pero también he visto que pues, es de los pocos Kickstarter que sí saca su versión Rita y la económica decente. Ajá. Ah, claro. Sí, bueno, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Estoy buscando la foto del, del token de hecho para para que lo veas porque el otro era el, el raccoon tycoon que es el otro. Ah, sí, cierto que trae el pedazote de madera del del De la portada, ¿no? Sí. Ah, no sé. sí exacto, ah, algo ah, así. El mosaico es igual porque es como una Cleopatra así de la <laughs> portada. No, me digan. Ya, ya, ya. Bueno, no, no es Cleopatra, pero. Como parece. los tokens de, de este de, de Blasone, el que ah. es hacer heráldica, que, ¿A qué tienes tu token sote grandotote? ¿Y qué significa? Que tienes dos puntos. Exacto. <laughs> y usted o sea, pagó más. 40 dólares más por eso. Ya encontré, ya encontré, vealo, 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 Voy a compartir aquí la pestaña. A ver, ese, ese No está, está tan puntos. obsceno. A ver, es la ¿verdad? Es la perspectiva. Pero Eso sí, pero ves. también le lo aplauden lo, lo chunky del Ra de edición Retail y también es un tokenzote así. De hecho, es más pequeño el Ra. El Ra no. A la madre. Sí, sí, sí. O sea, ahí va, ahí va medio árbol, digamos. ¿Eh? Ese Casi. es el asunto. El 70 o sea, no, no estoy diciendo que lo apruebo, pero pero no, no, no me ofende tanto, quizá viéndolo en persona a lo mejor. No, pero al, al punto que voy es que, digamos, ¿no? ese, ese token para mí no tiene mucha funcionalidad, más que todo, por ejemplo, ya hablando del Speak, del speak easy, todos los jugueticos que traen, si tienen si, 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 si pasan por, 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 la, por el jugador, pero en el listo, sentido pues. de que, exacto, exacto, que usted los tiene que mover, o sea, que, su, que, que tiene una funcionalidad. Eso me gusta de este y sí he visto, digamos, que es uno de los que más cositos de esos trae. Entonces es, es como interesante. Hasta en la misma, en el tablero del jugador, si no me equivoco, que se meten las tarjetas en el triple en el fondo que tiene el, el tablero del jugador, que eso me parece muy cool. Y yo sí siento, como ustedes decían, que esta es una de las de las entradas de la cerda que más cositas deluxificadas tiene. Ahora, quién sabe qué de todo esto va a ir al retail, ¿verdad? Todo, <coughs> todo, siempre ¿todo? Lo, ¿sí? los Eagle Griffin siempre van todos. Nada más a y comprarte el, el upgrade pack, pero siempre llega sí. todo igual Yo estoy viendo si por aquí había una versión digamos el add-ons, solo como la carcomanía Ni siquiera que... me gustan cómo se ven los billetes. Sí, esos mm. se ven raros. Se ven, se ven, como sin como como aburridos. Uh -huh. Este sí sé, o sea, como algo interesante. Es pues la, la novela, película, ¿no? Bueno, sí, la novela. O Se interesante, realmente. Pero después de ahí, realmente no. El Upgrade Pack no, no veo como que tiene tam, también el Upgrade Pack. No, no, el no. Upgrade Pack me imagino que va a traer como alguna carta extra o cositas así. Ya ves que nunca es la gran cosa. Que luego hasta así no. ofende así de: ¿Qué trae el Upgrade Pack? El tablero para que pongas tus cartas. Sí. Sí, porque yo me acuerdo que por lo menos del, del Vinos la grey pack no es tan insulto porque por lo menos eran las botellas con los stickers o sea ya ah pero también trae o sea viños trae el trae las losetas de la isla trae otras cosillas Ajá, el que sí pata. se me hace insultante el, el que sí más más me insulta es el de the Gallerist. ah sí ese no lo trae tengo. un peón para marcar el fin del juego trae un un de este un caballete para poner el token de primer el jugador ca, y hice. cambia los tokens de madera por tokens de plástico, fin por ahí te mete unas cuantas cositas más pero sí, sí se me hizo muy insultante esa parte sí. Sí, que lo han ido mejorando hasta eso tengo que decir, pero uh -huh. pero sí, sí, pero sí o sea... en el invention será igual, es otro tablero otras tarjetas y creo que eran otras losetas también y, o sea, yo, si otros más, objetivos, más... mínimo ah, okay. dices ok, puedo pero sí, sí. sí. No, no, nunca me emociono por el upgrade pack de los juegos de la cerda. ¿eh? Sí, sí, nunca es como tan necesario. Lo, lo único, está. lo que sí me da cosa con esta campaña Ajá. es que si quieres pedir más copias, el envío se va haciendo muy tonto. Uh, o sea, sí. si te vas a la parte de envío, una no, copia sí, le sube mucho y tres copias sube muchísimo el envío. Vos lo dices como para el caso de revender o. No, así, en el caso de que yo quiero pedirlo con amigos. O sea, fíjate, mm. por ejemplo, México, 67, un solo juego. O sea, de entrada está caro. Si quieres pedir dos, te sale 94. Si quieres pedir tres, escala hasta 160. Sí, sí, te estás pagando o sea, cuatro juegos, digamos. <laughs> es, es sí, sí, pues, está caro. Sí, pues, está, está. Está, imagínense, ya, Centroamérica. No eh, tres juegos, casi cien dólares cada uno. Uh -huh. Qué duro. Es que también es sí, también es el escaja, la cerda es grande, es pesado. Sí, o pero sea... es que la diferencia también, bueno, aquí es donde uno dice en Estados Unidos, y creo que eso es otro, de otro proyecto, vamos a hablar de eso también. Eh. La escalabilidad del precio dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Porque aquí. Por ejemplo, digo, ah, un segundo juego, ¿cuánto es la diferencia? Son 6 dólares, no es nada. Pero ¿cuánto es un tercer juego en la diferencia entre el 2 y 3? Va a ser 15 dólares. O sea, ¿en qué momento pasaste que nada más cada juego adicional eran 6 dólares a que ahora tres son... Sí, sí, sí no es un aumento, proporcional. dólares más. O sea, pues sí, no es proporcional. Sí, que te, cobran, te cobran el tiquete de avión ahí. Por cada y, y lo que más me duele decir es que, de todas formas, uh -huh. esta es la manera más barata de conseguir los Kickstarter uh -huh. de la cerda. ¿Cuánto, Porque... ¿Cuánto podría salir, Josh? Ahora que decís eso, perdón que te interrumpa. ¿Cuánto sale un Kickstarter en México en, eh, así, en tienda? Depende en el... de, la, de la, ¿cómo se llama? De la, de la tienda. Pero lo más normal es este. A ver, voy a hablar eh, en dólares: es subirle. O de tener una ganancia, por ejemplo, si el juego te salió en 300 dólares, subirle 100 dólares. Aprox. Mínimo, mínimo. Hay unos locos que sí, este te cobran el doble. Y hay una que otra alma caritativa que te cobra nomás. Casi casi el, el favor de traértelo. O sea, te lo da a un precio muy cercano. Pero es rara la tienda que te lo cobra a un precio cercano. Sí. Aquí sí. yo no he visto tiendas que vendan la cerda. Este ¿qué en ninguna. No, de, hecho, de hecho no cuesta cuesta en su momento Avalon creo que en su momento que ya como el Galleries, pero es muy difícil ver un, una tienda que realmente traiga un lacer o sea, sí, sí es, sí. Es. es que me Ese imagino que, es que la inversión ha de ser tremenda y el margen de ganancia muy poco se quedan uh -huh. pegados o sea, el, el único que se yo se he, he visto pegado. ahí más o menos es Mercado de Lisboa pero simplemente porque es el uno bien grande claro. bueno pero cajita chiquita Sí, sí entra como en el estándar de las cajas que traen, ¿verdad? Porque está tanto ese mercado de Lisboa como el Bot Factory y también es como el mismo estilo de caja. Son del mismo, del mismo tamaño, de hecho. Que de, de esto. eso ya no tarda House Of Fado. Es, este también, también. <laughs> y es, 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 como la premisa de, de ver ya el, el <laughs> spikis, digamos, <laughs> para mí. Pero el House Of Fado trae mecanismos de gallery si no me equivoco. Sí. Sí, sí Algo así también había visto. De hecho, hablando de esa parte de entregas, y, y ahí al, al, a la Gaby el futuro, si nos escucha en algún momento, este yo vi que ya Conscious Mind te estaba entregando. Pues visto? en ese ¿Sí? ya estaba, ¿no? O sea, ya, ya hasta lo podías ¿Sí? comprar. Ajá, sí, de en hecho. Final, sí, y, y ya he visto gente que ya le ha llegado, o sea, fotos de gente que ya le ha llegado el juego. Entonces, Se tardó un montón Uf, ese juego. Que sí que. Tardadísimo. Ojalá, ojalá valga la pena. Sí, Sí, porque se, ve, se veía súper chido. Se ve hermoso. Sí, sí, sí. No sé si ustedes tienen alguno, o yo si tienes alguno ahí que ocupas que, que te busque y lo. Sí, uno que me llama la atención, digo, no es de terror. Ajá, pero. El terror, la verdad... no, de hecho, este el hacer de no era de terror, el terror. ¿Fue lo que hablamos del shipping? <laughs> el terror viene a ser después. El terror viene después. <laughs> Porque yo creo que si, si, si el eso viene entregando por estas fechas el próximo año más o menos. Eh, casi, uh -huh. Ahí No, está normalmente llegan un poquito antes, como me a da mediados de año. Creo que es. Sí, junio, julio debería de, de estar uh -huh. llegando. Uh -huh. eh, tengo uno que me ha estado saliendo un montón en internet, en los anuncios y todo, es el Nature. Ah, sí, el Evolution, es el Evolution, pero, pero bonito <laughs> y déjenle caer 50 expansiones de Jalón. Exacto, ese me ha salido de, así, pero de, todo hasta en el bus. Sí, 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 a <laughs> cada rato, entonces digo, ok, camera, y fíjate, que no me termina de convencer, de todas formas, sí se ve más bonito que el Evolution, pero no sé si Evolution era un juego que necesitara una edición así del super ultra Archer que te contralujo. Se, se fue Kike, lo Estoy... ofendí, perdón. Lo ofendiste. No, sí. no él, él sí que estaba dispuesto a gastar ah, en eh. el Nature y se fue. Qué bárbaro, no. <laughs> algo, algo le pasó a Kike, o no. Bueno, por el momento, mientras regresa, dejémelo ahí. Vamos a, a mostrar Nature porque... Estaba buscando aquí. A ver, aquí está. Ya apareció en Nature y ya apareció Kike. ¿Otra vez? Mucho. Es que vea, voy a poner el contexto. Me salió un toque porque estaba estornudando y si no... <laughs> ah, ah, Nos dejaba sordos aquí después del estornudo. Sí, sí, sí. No, este, ok. Yo, yo sí lo he visto. He visto la propaganda y todo. No le entraba a verlo porque dije, no. Este es un juego que... Ah, Evolution nunca lo he jugado, me ha llamado mucho la atención. A mí me ha llamado no. la atención, pero el Evolution cósmico. Uh -huh. Es, el que, es el que es como el espacio, el de criaturas. Ese me llama la atención, no, no lo he podido conseguir, no creo que lo consiga, pero este también coincido que se ve más interesante. Lo único problema que yo tengo con este tipo de juegos, no sé por qué el arte como realista me molesta un toque, digamos. Y me pasó mucho con Cascadia, exactamente igual. Pero, pero bueno, uy eh, como ves un montón del arte de Cascadia jugando, no, pero es que, es que el arte de Cascadia es feo, ma o sea, bien feo, imagínate ni se ve, este no está tan mal, ah, yo no llamaría el feo el arte de Beth Sobel, amigo. No, es que puede ser Beth oh, pues, puede ser Quiso. Vamos, quien sea, a, vamos pero... a insultar entonces a. a este... Vamos. A, a, ya no. Ya. Está haciendo trabajo. A, digo, o sea, a y a, a Majo. Cuando los... se ve bien. Estamos los hablando de. de arte. Wean, nosotros nos va a cancelar Betzobel. No, no, no. Estamos Ay, hablando no. de arte y ey, ese no es su mejor trabajo, a mi opinión, simplemente. Pero bueno. No, pero al final de casi que solo la portada, ¿no? Sí. De, y, lo, y los toquencillos, este, los tiles que no sé, están como confusos. Es que lo jugué hace poco, me gustó uh -huh. el juego, pero no. Bueno, pero no. señor, usted ve colores raros, entonces también a lo mejor. No es por los colores. No <laughs> si fuera por los colores te diría, pero no, no es por eso. Pero bueno, mira, 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 va a ser un nature digital. Ya está uh -huh. evolution en aplicación. De hecho, ahí es uh -huh. donde más lo jugué. No es un juego que me fascine, no se me hace malo. De hecho, mm -hmm. es bien triste porque yo descargué la aplicación de Evolution pensando que era el. ¿Cómo se llama este? El Dominant Species. Oh. Mm -hmm. Y después, cuando dije, ah, no, no es el juego que creí. Pero eh, me entretuvo. No le Insisto que no creo que sea un juego que necesite una versión como esta. Pero bueno, si hace feliz a la gente, o sea, adelante. Es, me estamos diciendo que ese Big Box Deluxe de este juego, porque que es puras patrón, cartitas. Tonto. Son 160 dólares y el Así MSRP son 306 oye. dólares. Así como usted lo oye. No sé si es un no sé si es un buen precio, la verdad, pero. Más un juegos casi que solo de Ve, cartas. Vete a los envíos. Esa es la cosa. <laughs> También. Ay, sí, Dios sí, mío, no. ese es el programa de terror de la billetera. Son que <laughs> como que en rolling son 184. No, cierta. A ver, el digital game tiene costo en vivo, no mentira. No, no, no. El, ese, sí. Esa <laughs> es la, la diferencia entre los pledge levels. Digital game, big box. Ok, está el all-in y el big box. El MSRP esos son 70 dólares. O sea, solo la caja. Digital. No, es el juego digital. No, no, no. Ah, el juego incluye todo. todo. Ah, ok, ajá. sí, no. Ok. Entonces, pero entonces, el, el. Ajá, 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 ajá. Módulos, ajá, ajá, ajá. Ok, el all-in incluye todo esto. Menos. El juego digital. No, sí lo incluye. Claro. No. Vea, vea. Este, vea, vea no, cómo lo no, secciones le vea como Ajá. lo entiendo yo, digamos, esta columna de Nature dice, trae la patita de Nature, en el promo pack del arte alternativo otro promo pack y un mini módulo de elefante no, el Olin sí no, trae no, no, no. El, el Olin sí, trae trae todo. todo, mira, sí, mira. Sí ah trae bueno, porque trae este aquí, aquí sí, sí, el... sí, sí, sí. entonces todo Dios, entonces, ¿todo? todo por 184, 184, 184, 184 y en un futuro te va a salir en 376 si lo quieres todo, según, según, el, según doble. el doble, el doble todos sabemos que. ¿Y dónde está el en vivo? Ahí abajo, ¿dónde dice? No dice, ¿verdad? No, tranquilo, en esa tabla no. Tranquilo, no se quiera espantarlo. Yo... Mire, disfrute yeah, vea, todo lo que puede no voy... conseguir antes. Exacto, para que usted entienda que toda esa plata representa todo esto. Vean, no voy ni por la mitad el scroll de la página. O sea, <laughs> no, es cierto. Su alto que okay, ve para abajo. Rapidito, rapidito, ya son todos los ríos ajá, no me digas que me lo pasé ahí, no, no. Retail, bla, 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 bla. No, play, es, que es, sí un play. Play. es un print and play. Creo que sí me lo pasé. Es un print and play, mae, no me preocupe. Son 300 dólares de print and play. Ah, con razón. <laughs> Te mandan tu propio árbol, <laughs> árbol para que lo cortes. Eh, y <laughs> ahí no, digital beta access o quién no. Uh, rules, de, ajá, o ajá. sea, hagamos Díganme cálculos. Hagamos cálculos. ¿Eh? Ahora, 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 Kickstarter tiene aquí el menucito a la, a la derecha. Ah, sí, sí. Está está en el shipping, shipping, ahora sí, a la izquierda, perdón. Shipping, shipping está. Shipping. Ok, shipping cost spreadsheet. Ay, muchas gracias. Tengo que <laughs> abrirla. Entonces, vamos a compartir esta otra pestaña. Ahora sí, si ya estamos en los, una tabla de chippings. Ok, pero no, ahí tiene que estar una ah. columna de Lolin. A ver. No, 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 eso es una sumatoria. Sí, pero no, hay, hay columnas. No, es el Nature en... Deluxe. No, no me deja, no me deja moverme. Hasta, hasta ah, ok, llegar. bueno, hay que sumar todo eso. ¿sabes? Sí, 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 o sea, a lo que voy es: nosotros estamos en un envío de 70 dólares. Estados Unidos, un envío de 14. Bien bonito. De hecho, el más caro es Ay, de 49 sí. dólares. Después de nosotros. Y eso es así. Ah, pero si no, no Sino si. si chau. No, pero es que, o sea, por eso, agréguele porque porque Eso es el, el big box, ¿verdad? Vea, vea la diferencia uh -huh. en nature Retail. Son 41 dólares. ¿Y cuánto cuesta el juego retail? Normal. Ah, según ellos, 300 dólares. <laughs> no, 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 pero, pero el, el retail eh, pelado. El nada juego solo, de, el juego nada solo. Ah, deluxe, sí, exacto. El juego solo, 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 ya lo digo. Fijo, sí. cuesta igual, como 40 dólares. O, o por ahí debe andar. Seguro. Sí, cuesta 39 dólares. Es un juego más. <laughs> Son dos juegos. Sí, pero sí, okay. esto, Aquí te mandan una caja, una caja que con cinco juegos. Ajá. Uh -huh. Pero bueno. Exacto. Bueno, eso está interesante. Bueno, el asunto es que igual, vea, aquí agregar un módulo, ¿qué es esto? Cada módulo 5 dólares. Porque agregar sí. otro módulo 5 dólares. Entonces yo compro un Nature Normal, ¿verdad? El Retail Edition. Y son cinco módulos más. Este... Bueno, si vas a hacer eso, ya mejor cómprate. Sí, pero eso ya de... compras <laughs> el mismo, exacto. Sí. O sea. Exacto. Pero la diferencia del big box, el big box deluxe también es como mmm, no lo sé. Esta hora está rara. Pero bueno. Sí, está nature, nature está interesante, está bonito, pero no, es que es un juego pura carta. Y para esos 300 dólares, vieras que para eso tengo Simon. Me da plástico, <laughs> me da peso. Está bien. No, 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 te, no te lo debato ahí. ¿eh? Yo tengo uno que terminó ayer jueves. Ah, que, Dios mío. Que, bueno, es el... Antojando el, lo que ya no puede ser de uno. Sí. El Railroad Tiles. Uy, sí, cierto. Ese, ese, la verdad, estaba esperando que saliera hace rato, ¿verdad? Yo A mí me gustó mucho el Railroad Inc., que era el de, el de dados. Me tuve una loca búsqueda por las expansiones de David de Dados por, por la web este, y lo he jugado un montón. Y este, más bien, le tengo mucha fe. Que son ahora en vez de dados y de dibujar, son losetas que uno va acomodando ¿verdad? y poniendo mi para decir: este, digamos, esta es una loseta en donde hay un parque perros y que por aquí pasa el tren o la vía y que. Aquí están los este, los bomberos, el hospital, y uno hace puntos en relación a las localidades que no vaya pasando por la ciudad que va armando en Tiles. Entonces, a mí me parece que está interesante. Cerró ayer jueves, se me había olvidado que iba a cerrar ayer jueves. Bueno, pero lo puedes día. entrar al pledge, ¿no? No, este, bueno, ya, ya me cobraron la tarjeta. Ah, ok. Ah, <laughs> bueno. Yo pensé que estabas lamentándote, pero no, no. No, 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 no O sea, no me, no me lamento, pero. No, no, sí. yo, 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 no, yo es que estaba buscándolo para compartirlo, porque está, está difícil de encontrar, pero ya lo encontré, Y, sí. ¿Sí? ¿Y ese, ese viene con, viene la, la, la cajota, bueno, la, 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 el, el que pedí, o el que vaqué, fue el, el que viene la cajota con las expansiones de una vez, para no tener que conseguirlas todas por aparte. Pero hicieron de varios... Ya esa persecución de dados fue muy... más sí, yo, ese es un estrés que no, no quisiera pagar esos dados extra a un extra precio, no, 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 no me llama. Pero... Sí, muy bonito, ¿eh? Sí, a mí me llama mucho la atención, primero el arte y este la mecánica que es básicamente de agarrar de un mercado común esas tiles y e ir armando, ¿verdad? Es muy parecido a la mecánica que se tenía de dados, que uno tiraba los dados y todo el mundo dibujaba lo que salían los dados, pero aquí hay un mercado en común. Y lo más vacilón de eso es que cada vez que usted no agarra un tile, se van acumulando tiles en las otras columnas, entonces al final el jugador que agarra una columna llena de tiles se lleva toda esa columna, entonces pero me imagino eh, las tienes que poder poner. Exacto, hay que ponerlas, ¿verdad? Entonces tiene un costo y un, un costo-beneficio interesante y una decisión estratégica chiva. Entonces, amigo, no me puede parece... Puede jugar uh -huh. Exacto. Eh, y este, y no sé, es bonito. La verdad, me gusta mucho por, ese, por esa cuestión. Ese fue el... No, este. el colector no, no, yo guardia jamás como que no? Ya, ya. Fue el otro. No, ah, no, no, mentira, sí, fue el Collector, sí, no fue el Limited. No, el Limited está loco, es el que viene firmado. No, no, el, el ese. Fue ese, el que va aquí. Que o sea, el, o sea, no, ¿de qué diferencia? O sea, aquí viene firmado son 216 dólares y el otro son 154, o sea. Sí, esos 50 dólares es el shipping que tengo que pagarle, bueno. <risa> <risa> Entonces, digo, no. Parte de Parte Exacto. Oye, son un buen de expansiones, ¿no? Qué flojera. Sí, sí, claro. Sí, son bastantillas. Todas vienen en una caja, eso es lo que me gustó. Porque no, sí, está chido, la... pero, o sea, yo dije, ah, pues igual y me compro el base y así me gusta caso las expansiones, pero. Uh... También este tipo de cosas me desanima, ¿no? O sea, si ya no lo de en Kickstarter, ya vaya, o sea. No voy a andar o sea, casando. Digamos, las... digamos sí, que a mí pero... lo, que, lo que me parece curioso es todo este montón de unlock content, digamos que. Traer juego son un montón de cositas que parecen mini expansiones, por así decirlo. Sí, sí, son micro expansiones en cierta uh -huh. manera. Porque al fin y al cabo, igual pasó con la campaña de Railroad Link, man, tenían un montón de achievements, ¿verdad? Unlocked, que es lo que desbloqueaba, era únicamente cartas de objetivo. ¿verdad? En, en este caso es como parecido, solo que incluye algún tipo de meeples para decorar, la verdad. Pero lo interesante, digamos, de, de, del Railroading normal es que viene súper sencillo y las expansiones, lo único que, bueno, llega a meterle jugabilidad extra. Yo estoy esperando que también estas le metan un cambio, un giro total a la jugabilidad, ¿verdad? Ok, digamos uh -huh. que ahí es donde yo digo, Josh, creo que, digamos, como para, no sé si eso será meterle el eh, una llaga o okay, qué, pero... O oh, dolor, dice una. No, 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 yo lo que estaba viendo en términos generales es que el juego por sí solo digamos, son 40 dólares y trae una edición de complementos, que es esta expansión del Word Expansion, que son realmente estos componentes. Las. Los... ¿Cómo se llama? La, son como las los stretch goals, sí. Ajá. No, esto es como una, una mini expa que te dan ya con, por así decirlo, stretch goals que parece que es como un circo, familias, hay carritos de carreras y algo así, bueno, listo. Que son seis cosas, ¿no ¿está ahí? Pero entonces aquí dice más todos los stretch goals que se hayan desbloqueado, uh -huh. ¿verdad? Que es este montón de cosas, o sea, son buses, tranvías, mecánicos, más tiles, camiones, otros trenes, otros policemen, o sea, que es este montón de cosas. Uh -huh. El tema es que esas, esa World Expansion es, es exclusiva de Kickstarter, ¿verdad? Sí, sí, pero eso es lo que voy aquí, por ejemplo, como dice Josh, uno se compra nada más el base. Y eso uh -huh. es para ir por todas las expansiones Yo creo que para este juego solo el base con ese World Expansion es suficiente. O sea, ese contenido es demasiado. ¿En qué momento no va a pegar tanto contenido, digamos? No sé, sí, sí. señor, usted tiene un Marvel Zombies que le está gritando ahí en la... Eh, sí, pero es que yo, yo quiero eventualmente en un futuro limpiar todo, pintar todas esas miniaturas, aunque dures toda, tres vidas más. Escuché yo, la estoy, palabra. yo estoy consciente que yo no lo voy a jugar. Eso Escuché, sí. Estoy consciente, estoy consciente que yo no lo voy a jugar, lo compré por las minis. No, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien no, yo no, no te, estoy te estoy te juzgando, eh, no te estoy juzgando, pero... <laughs> O sea, aquí aquí nadie es libre culpa. <laughs> eso, eso, eso es súper interesante. Pero sí, bueno, este terminó terminó ayer y la verdad es el que me tiene más emocionado, por ejemplo, de este último cuatrimestre. Y hay bueno y como bonus, estoy esperando uno que yo sé que ahí me van a criticar, ah. pero pero no importa, ah. o sea. ¿Cuál es? Cuál eh, es? No, eh, sale no. a Kick el 29 de octubre Ah, sale hasta Kik el 29 de octubre Sí, exacto, y es de okay. Ivy Studios Es, es el Roll and Ride Más grande que yo he visto O sea, no es mm, El Twilight Imperium No, no es el Tablet Inscription No, no es ese no, okay. es, Se llama Tend Ah eh, D-E-N-D -E -D. D -E este D... me parece precioso y a mí me gustan mucho los Roll and entonces cuando salga ese Kickstarter lo voy a observar muy okay. bien y probablemente ya, ya vi los plumones con sello ya, uh, no, no lo voy a decir nada todavía ya, ya, nah, ya pero, entiendo por qué dices que es el, el Roll and Write más grande que has visto Sí, es, es que primero es una, una recaja, ¿verdad? Viene con dos redmas más de papel. Yo sé que estoy pagando por papel, no importa, no importa. ¿Por qué? Porque, porque no es una, una... Aquí recaja, lo que o sea, yo... Estoy yo fotos aquí, o sea, estoy viendo fotos aquí en BGG, yo no veo una recaja, digamos. No, ¿verdad? No es tan grande. Más que vea, vea la perspectiva, del tamaño del lapicero con los restos. No, de las manches, cosas. no, o sea, no, no, tienes... Ok, okay, Ok, ok, ok. A ver. Si ya estás pagando lo que vas a pagar por ese... ¿Por qué mejor en vez de hojas de papel que te den tableros borrables? Pregunta. Viene, de hecho, eh, ellos hicieron un live hace, pro, hace poco y salió esa pregunta. Este, y eso va a estar como uno de los stretch goals. Digamos. Ah, hay como unos stretch goals. Ah, si me hubieras dicho eh, ah, Don me hubiera enojado. No no, 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 no. Eso viene como uno de los stretch goals. Entonces, hay unos que se pueden. Esa, esa es mi segunda pregunta. Se pregunta? Ahorita que no. Se pueden borrar. Ajá. Esto, que... sí no, esto sí no se puede borrar. O sea, no, es no. un rasca y escribe ¿Qué, qué diablos es eso? Es, es, una aquí, aquí en... es una mezcla de varios o Es una mezcla de varios, es un uh -huh. roll and write. Es un scratch, ¿verdad? Desde que es de fijo Y este... Creo que nada más son esas otras cosas Tenemos versión Legacy, cosas scratch, digamos uh -huh. A mí personalmente me parece muy interesante a sí, ver, sí. A, mí no, a mí no me parece Una caja grande, es que Pero Veo a una caja Voy a buscar una, una, una caja. Con decisiones cuestionables de producción, porque. A ver. A ver, sí. ¿qué juegos tiene ahí atrás? Porque con eso ya nos damos una idea. A ver si es que conocemos alguno. Sí, eh, porque... Undertown, no conozco nada. Ahí sí les fallo. Es más grande que Hegemony. Sí, y pero, Hegemony es tamaño de es... right. Sí, porque es un, una caja alta. Es alta, es como si ustedes vieran la caja del role player. Que es alta y angosta. Es ese tipo de caja. No se ve tan grande. No se ve tan grande. Sí, grande sí. en componentes y atascado. Eso sí te lo compro, pero. Juego Ahora bien grandote, no sé. Un roll and ride con esa caja. Es donde yo digo que la perspectiva para mí es que es caja grande, porque los, por lo menos los Roland Bright que yo tengo no son de ese tamaño. Y sí, pues Man, es que vea los dados que trae, o sea, son dados grandes. O sea, Mi duda sí, sí. aquí sería: ¿No se podría haber adaptado este juego para que no fuera Roland Bright? Digo, estoy diciendo todo esto sin conocer el precio al que va a salir. A lo mejor, sí, yo, por el precio que sale es una ganga, y digo, ah, perfecto. Conociendo IB Studios, no es tan ganga. Con estos dados, vos crees que este juego cueste menos de 50 dólares. No. Este juego va. No están a... tan padres los dados, eh. Déjame decirlo. No, pero es que la cantidad, no. estoy pues hablando del volumen y cantidad y grande y todo. O sea, no están tan padres, eso es cierto. Los veo muy, muy sencillitos. Espero que mejoren. Pero digamos, el volumen de la cantidad de dados, porque sí se ven bastantes. Lápices, si eso es todo lo que. trae... más gasto, o sea, pero es que esto no son lápices, que son el, plumones con la mano. Ajá, cierto, cierto. Bueno, a nivel de. de yo yo me, me refiero a la cantidad, digamos, de contenido. 50 dólares yo lo vería caro para un Roll and write? Yo creo que esto va a costar más de 50 dólares. Sí, por eso. Ya no sé si 50 dólares, por eso digo, 50 dólares yo lo veo caro. Y no, y va a costar más de 50 dólares precisamente. A ver. Bueno, a ver, puede costar entre 50 y, y 80 dólares. A ese es el rango que yo le pongo. 80 dólares o sea, ya se me haría. No, pero es, es como le digo, ese es, el, ese es el rango que yo supongo que podría llegar a cortar. Yo tengo mi duda, o sea, esta es la parte de producción y vea la cantidad de plumones, como Josh, que vienen. O sea. <laughs> aquí es, plumo, hay... es plumón grueso, véalo, yo no sabía. Y esto es un esto es, esto es, no, es no es el pilot de este pequeño mundo, va o sea, no, es el... si, en, si en serio, esto es lo que trae. O sea, que hay como 30 pilots, uh -huh. 20 entre 20 y 30 pilots, digamos. Sí, pues yo, yo le tiro un, un, una, un precio entre 50 y 80 dólares. Se, es la caja creo que va a pesar un cañazo, va a pesar mucho. Bueno, ahí está, eh, ahí está, <laughs> 4 kilos. O estos son pounds o gramos. No, no, eh, son cuatro kilos. Cuatro mil, sí. Y es que es pura hoja. Es, es El tema es el pesado de la hoja. Entonces, este puede ser uno de los de los que vaya a salir caros, pero me llama muchísimo la atención. ¿Quiero saber más de él? Sí. Hay que ver qué dice el kick. Sí. Hay un video de unboxing ahí nomás uh -huh. como para que se le haga agua a la boca aquí que es el unboxing del prototipo uh -huh. ya varios creadores de contenido lo están recibiendo, me han salido mucho por ahí, de hecho por ahí me di cuenta cómo uh -huh. está la cosa pero, pero sí, el 29 de octubre está si hay gente que le gustan los Roll and Ride lo pueden ver, verificar y ver bueno, trae las moneditas para raspar el metal ya ya le estoy ya le estoy llevando 120 dólares leche <laughs> Es que eso es lo que digo, era necesario y cuando ya estoy en un punto del juego donde ya siento que estoy pagando el lujo, tienen que convencerme muy, muy en serio de, de, de verdad, de verdad, te estoy pagando por algo que podrías haberte ahorrado en producción. Te respondo, no es necesario esa es la respuesta Ajá, nada de, pero pero, nada pero no me estás es ofreciendo necesario. no me estás ofreciendo una versión sin monedas no, o sea, sí. nada de esto es necesario nunca Ivy Studios nunca ha hecho nada necesario de hecho <laughs> si, usted, si usted ve mm. los juegos de ellos Moonrakers que es pura carta cuánto costaba eso ah sí está caro Moonrakers sí ok pero el otro el del, del cielo el Fra que vamos a Fractor, de esto, ¿no? Fractor sky, sky. Yo, yo me fui de Jupa con ese Fractor sky ese es el que ese, ese te siglo... da tu tablero de despegue, una cosa así, ¿no? Sí, que. Y ah, sí, la, las navecitas cosas que... y todo. Las, las naves no, no estoy. Y era con contra... imanes y las, y las escapadas y todo. O sea, ah, ya, digamos, ah. ese por producción te lo, te lo pago. O sea, por producción te lo pago. Pero ese si no vamos leemos. a la pregunta de Josh, no es nada necesario. O sea, para nada. <laughs> <laughs> Nadie en juego de mesa hizo cosas necesarias. Sí, o sea, sí, sí, pero no sé, o sea, ese punto donde ok, yo puedo tener una moneda y raspar ya. No necesitas cobrarme 40 dólares más por tener una moneda que raspa. Si dentro del juego me dices que la moneda aparte sirve como dinero, va. Pero para algo Ahí. que yo puedo hacer es cuando me empieza a pesar. No, Estoy totalmente de acuerdo con vos, la verdad pero son esas sí. cosas que, que 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 son bonitas a mí me gusta no, sí, digamos sin ver duda eso. sin duda pero bueno esos son los que los que traía yo como para, como para observar Es que aquí no se me asomó un, un budín con patas se me asomó aquí. <laughs> pero sí. ay qué buen budín ah bueno ahí yo, yo creo que voy a Voy a meter este en la, en la ecuación pero ahora sí o sea, voy, a, voy a darles un a, algo de lo cual tengan que decir más sí claro es que ahí hay plata o sea si hay plata ma, otra ma. no lo voy a, no creo que lo que no creo que le entre por ese efectivo precio verdad y qué susto pero es el Bad Karma. Ah, ya. Pero eso pues, es una expansión, ¿no? Como que por eso no lo pelé Es expansión para dos juegos, ¿no? <laughs> lo que pasa no. es que ahí, lo, ahí puedes conseguir el juego base. Ah, <laughs> no, sí, pues es el tema, bueno. <laughs> no, no Realmente, realmente sí, realmente no. Eh, Bad Karma, por así decirlo, es el... Bueno, lo hizo esta gente que era una aplicación originalmente se habían hecho un tablero electrónico que se pega a una aplicación de una tablet y él censa todo lo que pasa. Entonces, el, la tablet te va contando una historia. Ok, Bad Karma es la, AI, la IP que esta gente terminó lanzando, terminó utilizando para lanzar el juego. Su primera versión, prácticamente de, de demostración, donde la salió la. La mesa es a Teburu, que es como se llama el, el prototipo, digamos, del, del tipo de juego. Había sido con Simon y Simon había publicado que eso iba a salir exclusivamente con un zombie site exclusivo para jugar con Ah, Teburu. Son ellos. Ajá. Y Pero que le se pensé había... que ese proyecto estaba muerto ya. Exacto. Ese proyecto pues, se murió. Murió, por murió por así, Simon. Así por falleció. Simon. Simon lo mató. No sabemos qué pasó. Simplemente Simon lo mató y ahí no salió nada. Se volvieron los peluches, eso fue medio. medio raro. Y entonces ellos se volvieron los peluches, dijeron: Vamos a sacar esta era Bad Karmas con una pipe que el juego original había sido por Kickstarter, que era el Zodiaco y era como símbolo del Zodiaco. Y ahora sacaron este que es el, el, el Curse of Cthulhu. Y obviamente se están montando en que VG, el juego ahorita está en 8.6. No lo he buscado, ahorita lo busco. Vamos a ver qué. Bueno. Pero bueno, ¿cuál es el tema? <coughs> eh, el tema está en que, obviamente, aquí se están aprovechando de que. O sea, están usando varas del Zodiaco. O sea, ¿qué IP están pagando ahí? Ah, están usando cosas de Cthulhu o bueno, lo mismo. ¿Qué IP están pagando aquí? Creo que el Zodiaco, el Zodíaco es, es, me, me imagino que es por el cómic. O sea, no. Eh, o es, o es, pero es libre, los signos claro. del Zodiaco. Yo, sí, eso no, es un yo no presumiría, para empezar, el 8.6 de la BGG cuando no o sea, ha salido el juego. <laughs> no, no, no. O sea, sí, porque estamos usando el del 2023. Pero checa, el, te voy a decir los números. 10, 66 personas le han dado 10, 37, 9, 21, 8, 7, 7, 8, 6, 2, 5, 3, 4, 3, 3, 2, 2 y 2, 1. O sea, no llegas ni a 300 personas. No. Entonces, sí, yo no lo usaría para presumir, pero bueno. Todo por el marketing. No, es sí, Es parte, sí, o sea, obvio, es parte pero... de. Siento que eso acaba perjudicando en el momento en que dices, ah, ok, 8-6, vamos a ver, y te das cuenta que casi nadie lo ha arranqueado. No sé. Sí, sí. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que aquí agarramos otra vez, agarramos a Cutulito y agarramos esto de la vara, digamos todo desde cero, ¿verdad? Entonces, obviamente, ya usted ve, digamos, los antiguos, y usted dice, claro, yo me puse a verlos, y dije, más, están chidísimas. Sí, no manches. Itacoa, el Haskell, ese Hastur está este... Uf, está Más bien eh, que sabe, usted que, que, que sabe más de, de plástico que, que nosotros, Ajá. Este el, estos tienen experiencia haciendo minis, porque es, que, pues, es puede, que los renders se pueden ver muy chivas, digo yo. Por eso, es que eso es lo que pero, voy. El primer juego de ellos nada más es el, el Bad Karma, el Curse of the Zodiac. Que ahorita, ahorita voy al BGG y vemos las fotos de todo eso. Las minis se vean bonitas, más bien sí, el no render mal, se ve feo. Sí. O sea, el render se ve feo. Comparado, digamos, a las minis que vi de, de, la, de las partes del juego. Sí, ese sí tienen se muy se buen feo. detalle. Uh -huh. sí, es que Pero. A es al revés. A veces es un buen render y la mini es punto. Sí. <laughs> este, este, final de cuentas, ¿qué es el tema? te juro a mí me gustó mucho la idea por el toque, de que bueno, los dados son bluetooth usted tira el dado, ya lo que se haga en el dado, la aplicación lo agarra y ya, o sea, no hay re no hay nada, o sea, fíjese este, a menos que uno lo lo force en la aplicación a hacerlo que las bases de las miniaturas tienen estos chips NFC entonces el tablero sabe dónde está cada personaje, qué es lo que está pasando eso a mí me parece genial ¿verdad? Este, ellos lo están haciendo de que también los universos se mezclen. Entonces, puedes usar personajes y figuras del Curse of the Zodiac dentro de este Curse of Cthulhu. Ok, perfecto. Pues vamos, vamos a precios, ¿verdad? Sabemos que el Pledge nada más, que es el Collector's Pledge, con el Temporum Bundle. O sea, el Bundle, estamos hablando que es tener la tabla esta inteligente con el dado, con. Con un dado, ¿verdad? O sea, con un dado, el anillo es de lectura de las miniaturas grandes y los anillos para los personajes pequeños. Solo eso son 260 euros. Sí, o sea, no. Bueno, para mí, claro. exactamente. Ok. Uh -huh. Si ya tenías el Teburo original, ¿verdad? Solamente la expa de Cthulhu. Nada más la caja de Cthulhu, el Core Pledge de Cthulhu son 75 euros. Solo esas minis trae. Solo esas minis trae. No trae cartas, no trae... No, lo que trae guay, es lo está que está dentro guay. de la caja. Okay. Los cinco héroes, estos antiguos, vienen unos prompts ahí aparentemente, el tablero y lo que se haga es Thresholds. Oh. Pero... pero estás pagando estás pagando por, lo, por el NFC y los chipsitos y todo eso. No, pero es que eso están, pero es que eso así, no los trae. Eso, eso lo no trae. trae ah, chips. ese es el sí, cierto, son Ajá. la base. Esto es no, solo no. la base. O sea, estás pagando aquí. 75 por esas minis, por las minis y el tablero. O sea, si claro lo que... comparas con cualquier otra empresa que haga minis, no es. No, jamás. Y de hecho, si, si me meto solamente al, a la caja como tal, el precio retail dice que son 115 euros eso te cuesta un Marvel Zombies sí, con, con este, un sí. montón de cosas que trae digamos. con una expo, una expo que le puedas meter por ahí sí sí, sí perfecto o sea. de hecho ahora, este es el Zodiac Core pledge, que es el Core pledge que ellos hicieron del primer juego sin ¿verdad? el teburu no, con, porque ahí veo las basecitas Ajá. no, pero sin la tabla sin el no, es, esto es con el tablero eso es lo que hoy el Teburu es con el juego del Zodiac, entonces dice que eso trae un dado, el, el ring este, el volumen 1 que son solo cuatro héroes y la miniatura digamos de Aries, de Tauro, de Géminis, de Cáncer y dice que un Backers Choice ahí que es como algo más, el mapa de doble capa y la aplicación. El acceso a la aplicación. O sea, si eso es por 95, ¿cómo me justificas el 75 de la.? Es que eso es a eso, lo que hoy. Eso iba a ir. A eso mismo el comentario iba a ser yo, ma... o sea. Exactamente. Eso es a lo que hoy. ¿Cómo que este.? Sí, sí, sí. O sea, te soy honesto. Ese por 95 no se me hace descabellado. No, para nada. Todo lo que trae, más aparte la aplicación y el sistema este nuevo que, que vamos a ver si funciona. Porque, ¿qué pasa ah. si de repente.? ¡Ay! Se me cayó el dado al suelo y valió el chip. ¿Qué hago? Sí, 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 exacto. Digamos, es, es el punto. Aquí cuesta 95, está bien. Pero entonces yo sí decía, sí, sí, ah, ok, ma. Entonces, este, este Cthulhu Collector son 140 euros. Y. Y, bien, ¿Y si no, sé, y si no, no me, o sea, sea, me interesa. O sea, la aquí el Collector le más Abajo está el Cthulhu con el Teburo. Exacto. Entonces ya aquí está el, el Cthulhu ¿195? Cthulhu, 95, o sea, 95, 100 dólares ¿verdad? más y menos ¿Sí? contenido. ¿Sí? No, man, no, no. Tengo duda ah, bueno. de que están pagando algún este IP por la llamada de Cthulhu. No. No, no, de O no sea, no están ni siquiera en conjunto con el juego de rol que tiene no, la IP. De... No. No, no, no deberían, no deberían porque no, en no, teoría no, no entonces que Cthulhu es, es... IP libre. Es más, vea, este está raro. No, o sea, sí ¿Qué? sé que Cthulhu es IP libre, pero están usando ah, la llamada vea. de Cthulhu. Vea. O sea, de entonces, Call of vea. Cthulhu es el juego de, de rol. No, no viene incluido el Teburu System en eso, ese Zodiac no Core Pledge. O sea, o sea lo, lo compras, pero no lo puedes jugar. Ok, entonces eso, eso implica este, que es de 195. Exacto. Es eso. Bad Kamara Zodiac Core Pledge. Does Includes include. the Teburu System. Ah, pero incluye el Tebro System. Sí, pero el Tebro System lo estás pagando en 100 dólares. Sí, se supone que el sistema sí vale 100 dólares, pero ¿por qué es la parte tecnológica? Vea, esto es uno de los ejemplos, por lo menos que yo veo que estamos hablando, en donde sí está muy Toanis que se una, o está muy chida que se una la tecnología con los juegos de mesa. A mí eso me fascina. De hecho, es una de las cosas que hemos hablado, que sabe yo un montón de veces, de, de, de cómo emergen esos dos mundos, pero o sea, ya esto... Eh, siento que se va muy al extremo de que tanta tecnología, o sea, de verdad valdrá la pena, o sea, digamos, todo esto al final ha sido un buen juego, o, es, o ese 8.6 que tiene de los 50 personas que lo han jugado, es meramente hype tecnológico, o es de verdad que esto es un, es un juego bueno, ¿verdad? Porque... Yo, lo, yo lo que te digo es que... Estamos en el 2024-25 y que solo esa cantidad de gente haya jugado el juego, te habla de que no se vendió bien. Uh -huh. Esta vez es que está muy caro, ma. O sea, es muy caro. Ese aquí, aquí voy, voy a voy a ese otro punto, por ejemplo, y ya metamos empresas con un poco más de renombre en esto. El Teorus System cuesta 100 dólares, ¿verdad? Ya eso, desde hace tiempo, ellos dijeron que eso iba a costar. De hecho, cuando yo vi la vara con el, con el Zombies, yo dije, más, eso va a ser un pledge base de 200 dólares mínimo. Cuando yo lo anunciaron. Pero cuando yo lo anunciaron, que fue lo que a mí más me gustó, que ellos inclusive dijeron que eh, que Simon lo iba a adaptar a todas sus franquicias eventualmente. Y hasta en el anuncio habían puesto el, el Cthulhu, el Dead May Die que inclusive hasta interactuar con, con la aplicación. Yo he visto el juego, bueno, aquí hay unos previews de este, del, del Cthulhu como tal, pero vi mucho el gameplay del, 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 del zodiaco Y me pareció interesante, porque sí, o sea, en lo que ellos se van moviendo y los personajes van pasando y atacan al villano y el villano reacciona a ciertas cosas. Este la aplicación te mete mucha narración de lo que va pasando y eso me gusta mucho, es muy inmersivo en ese aspecto. Pero a mí me parece muy caro para lo que es, o sea, dije que vos ya has jugado Return to the Dark Tower. Eso iba a decirte, o sea, para mí Return to Dark Tower para mí es el límite perfecto, el límite límite perfecto entre la tecnología Ajá. y un juego de mesa, porque usted tiene suficiente interacción en mesa y el app lo que te hace es facilitar el, el setup y contarte la historia. Es lo único que hace. Nada más. Es que no nos vayamos tan lejos. El Destiny no está tan caro. No, no. Y Destiny, la mm. aplicación funciona súper bien. Sí. O sea, eso te lo acepto un montón. Y voy a los de Fantasy Flight. La aplicación del Imperio los Assault para mí es un éxito. A nivel narrativo, hace que ese juego se sienta Star Wars como tal. El Mansions of the Madness a mí no me parece tan mala aplicación. No, o sea, me de me hecho, es súper eh, bien. Elimina una parte que sí no me gustaba del Mansions of Madness, en donde alguien tenía que ser el Game Master y estar ahí Exacto. checando absolutamente Eso. todo. Y aquí Exacto. ya te deja jugar. Y el Señor de los Anillos, el de Journeys of Middle Earth también. Sí, y pues es, es que, que más es bien este el Journeys, bien. de lo que es el Journeys, fue diseñado para usar 100% la aplicación, en el sentido que el juego fue diseñado en paralelo con la aplicación. Uh -huh. El Mansions uh -huh. fue que se diseñó el juego y se hizo la aplicación por aparte para aplicarse al juego. Y como eso funcionó, después desarrollaron esa misma versión de aplicación para el Imperial Assault, porque Imperial Assault siempre ha sido con Master, o sea, siempre ha sido la edición 2.0 de, de un Descent uh -huh. Entonces, siempre se ocupaba Master. La aplicación salió porque dijeron, ah, bueno, con Mansions funcionó. Se movió, la gente le gustó, ok, apliquemos la Imperial Assault y eso, para mí eso le dio vida al juego, realmente. Yo hablando de, de juegos con la aplicación, creo que el Decent, el nuevo, nuevo, la verdad ese sí ya fue mucho, para mí ese sí ya fue más aplicación que juego. Ajá. Y sí, yo sé que mucha gente le encanta el bama, pero la verdad es que si en, no. abro esa caja y la veo vacía. A pesar del tamaño de la cajota y demás. Y, y es que ya ese dicen y pasó a ser otro juego de 160 dólares, que era este montón de cartón, y al final de cuentas, yo los varios reviews que vi, la aplicación es bonita, pero no es tan buena. O sea, porque al final te, te emocionas más por tratar de descubrir todo y abrir todos los cofres que por hacer la historia. Sí. sí, y aparte, yo lo que vi es de que la aplicación te decía, bueno, encontraste este cuarto, acomoda todo entonces es como una hoja más, o sea, no realmente no me daba nada que yo dijera, ok, vale la pena pagar por la aplicación o estar sacrificando el contenido bonito que podría tener en cartas con arte y cosas así, uh -huh. en simplemente alguien que me esté diciendo qué hacer, entonces, ah, no sé, no sé, no sí. sé, no estoy peleado con que los juegos de mesa tengan tecnología, pero uh, tiene que estar empleada de manera que sí diga, ok, esto, esto es muy funcional. Sí, sí, yo, yo opino eso. Por, por ejemplo, eh, repito, el, el Dark Tower. O sea, y aquí viendo las fotos de este Bad Karmas, o sea, lo, lo que te ofrece el Teuro, así a grandes rasgos, sin haber explorado mucho el sistema, es que se te ilumina la base de la mini. Mm, Creo que es un poquito más, o sea, porque te indica más. de dónde se sí. va a mover, está, Sí, cosas. sí. Pero pues hace pero, todo el upkeep por ti. Eh, Ajá. Pero, pero volvemos a lo mismo, o sea. Ya habiendo jugado Dark Tower, ese no me parece un, un aditamento tecnológico tan necesario de hecho, de para hecho, poder, digamos, depender de él. O sea, sí, para... no, no. Y de hecho, ahí sí, sí concuerdo con, con vos en una parte. Por ejemplo, vea este, esa parte que habla de, de que son múltiples devices. O sea, puede tener la app que maneja todo y usted puede tener teléfonos con cada jugador, que cada teléfono de cada jugador va a tener lo que tiene su personaje. Y va a llegar el control de su personaje sincronizado con la app. Ok. Digamos que vamos todo bien. Ahí, digamos que estamos ahorrando un poquitito de elementos entre tener tablero de personaje, como los zombie sites con sus tokens, con sus varas. Aquí cada uno tiene su teléfono, que ya es algo que ya todo el mundo tiene. Y ahí corre tu vara. Ok, listo. Está bien. Pero entonces voy a irme, ahora sí, a compartirles aquí Este. Eh, la BGG del. Course of the Zodiac, ¿verdad? Entonces ya encontramos cosas como: que okay, el app está corriendo, tienes tus cosas, vos tiras el dado, el app te dice qué dado sale, cómo se manejan las barras, todo, y tienes tu aplicación en el celular donde tienes las cartas de cada personaje. Aquí te voy a interrumpir: ¿realmente importa tirar el dado? ¿No podrían haber puesto un botón en el celular para que el dado se tirara y fuera aleatorio? Exacto. Eh, sí, pero ahí, ahí es donde, donde usted dice esas cosas son innecesarias, ¿verdad? Hacer un dado electrónico para que nada más me lea en la aplicación lo que yo estoy viendo con mis ojos, o uh -huh. sea, eh, eh, que es que uno dice más, sí, súper innecesario por ese lado. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, vea la aplicación, la aplicación te tira, digamos, un evento y te tira todo el contenido, digamos, de lo que va pasando, lleva el control, digamos, de dónde están los personajes. Para ver la foto un poquito más, digamos, como dónde está el boss, donde están los personajes, y cada parte iluminatoria del aro del boss, por así decirlo, porque al final de cuentas esto se ve así, como que se ve la mini grande con el aro que lo ilumina y las otras piezas, digamos, donde lo rodean, porque al final de cuentas es un juego como, como un boss battler por así decirlo. Sí. Eh, y hay terreno de... Que... Te ¿Sabes qué siento? Ajá. Que alguien ya metió mucho dinero en esto y necesita recuperarlo. Y Esa sabe, sa, sabe que siento yo también que aquí en este momento el juego de mesa dejó de ser un juego de mesa y se volvió que en los aditamentos del juego de mesa son puro gimmick. O sea, para mí eso es lo que yo siento. Eso es perfectamente pudo haber sido una aplicación de, de iPad o de lo que sea o de, digital. Que te tire el dado, que te mueva el bichito, que te lleve los stats. No tienes ni cartas de personaje, los llevas ahí mismo. Y entonces esto es puro, puro gimmick, digamos. Sí. Tenemos, vea, vea un toquecito, por ejemplo, del Batcanon, del Zodiac. No, está hermoso. O sea, o sea la figura sí, no, de Géminis, Dios mío. O sea. Está chivísima. Eso. eso no te no, lo niego. No, no, o sea, las la minis se bien. Yo creo que ellos, el precio también está en parte de la producción de lo, de lo que de lo que hicieron, o sea, estas son las minis grandes, cada una son, son muy buenas los héroes, creo que son los más sencillos de todo y el juego por, por sí solo no, no es muy grande, o sea el contenido no se ve tan 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 grande pero eh, ¿cuál es la, la duración eh, aproximada de la partida? vamos a ver, ¿qué dice? hora y media Cu 40, 90 minutos 90 minutos me imagino que a 5. Puede ser. Puede ser que a 5. Y más bien es mucho teniendo en cuenta que no tienes que hacer nada de entonces puede que sea puro gameplay. Digamos. Sí. Digo, o sea, quisiera creer que el gameplay va a estar surtido y demás, pero quién sabe. No sé, no sé, o sea, de entrada el hecho de vamos a probar el juego es una barrera de más de 100 dólares. Sí. Y eso está cañón. Sí, yo, yo o sea, Por ejemplo, opinada. yo he aplaudido mucho lo último que ha hecho este Simon, que ha sacado la versión chiquita, por ejemplo, del Marvel Zombies sacó la versión chiquita, así toda, toda cutesy, que no, que puedes probar el juego perfectamente y ya después decides si quieres gastar un montón. Y las versiones económicas del, del Marvel United, entonces, o la nueva que sacó la versión este, igual con Stan del TC. Uh -huh. Entonces, creo que siempre necesitas tener como una versión accesible de para atrás, que la sí. gente pueda comprar tu, pull, tu producto, disfrutarlo y decidir si quiere gastar en el grande. Uh -huh. ¿Verdad, ¿Verdad que uno no puede, de esto no hay demo en ni nada, ni, o sea, no hay manera de molarlo en alguna plataforma digital? No sé. Es que no lo he visto. No, es que si lo emulas en una digital eh, ya se convierte en videojuego, amigo. <laughs> por, no, por todo eso, lo que pero... estoy viendo. Es que imagínate, o sea, digamos, eh, yo concuerdo con lo que decís, o sea, si usted lo quiere probar se va a 100. <laughs> pero, Pero así, sí. sin nada, pero digamos... Como y 100, sí, exacto, solo la, la tabla, ¿verdad? Sin la nada. tabla que es una muy muy buen mantel para tu mesa, <laughs> no sirve si no tenés lo demás. O sea, te vas, te vas de 150 mínimo. Verás que en serio estoy buscando dónde demonios puede estar ese video? Del... Ah, será. Es que es? aparte también sabes que me desanima un poco que le va a pasar lo que le pasa a toda la tecnología cuando de verdad es útil y funciona. Tres, cuatro años va a haber 50 versiones de esto más económicas. Ajá. O pierde soporte. Y eso es peor. O sea, se descontinúa y no le dan soporte a la aplicación, pasa algo con la compañía, no sé qué sé yo. Eso nunca ha pasado en ninguna industria. Bueno, pero mientras <laughs> oh, tienes la, la aplicación, ¿no? O sea, no veo ningún lado que necesite estar conectado a internet. Mientras tengas la última funcional. No sé. Eso pasa. Compatible con... con tu equipo. <laughs> Usted se acuerda de un, de un videojuego para celular que se llamó Flappy Bird. Ah, sí. Sí, pero eso fue raro porque el, el creador dijo yo no quiero ser millonario, adiós, muéranse todos. Sí, pero los, <laughs> pero pero no no se murieron los que dejaron la aplicación instalada en su teléfono. Ah, sí, y ahora te venden la, el teléfono y, con uh, el Flappy Bird, así como te venden los PlayStation con el juego este de Guillermo del Toro con. Uh, con, uh, sí, con ahora. no con Silent Hills. Ah, con Silent Hills. Ah, claro. Pero imagínate, o sea, si, si, si pierde el soporte, solo los que instalaron eso en su teléfono o en su tablet van a ser los únicos sobrevivientes. Nada más. Sí. Pero bueno, ahí. Eh. Sí, yo he estado ahora tratando de encontrar un bendito video, pero creo que esta gente es el único que lo tiene. A ver. Uh... Ah, ok, sí. Aquí está. Ok, encontré un video de esa gente de rollacrit que trae dentro del video de ellos hicieron, pusieron el trailer que había hecho Simon con esta aplicación. Pero obviamente el trailer original se lo volaron. <laughs> porque muchas gracias. <laughs> ¿Verdad? ¿Cómo Entonces, te digo? ¿Cómo te digo? Voy a ver si puedo. Este de ver porque. Ah, no no tiene no tiene el audio es el audio de ellos de ellos hablando pero no es el audio del video como tal que madre pero no importa voy a, voy a ponerlo ahí de fondo para para que los que están viendo el podcast <risa> <risa> puedan ver el podcast y ojalá lo puedan ver ahorita en, en Spotify porque si voy a hacer el intento de subirlo en video lo puedan ver pero bueno eso es el trailer verdad entonces la tabla ya por sí supuestamente trae la marca de Simon como tal. Y se llama, digo, se llama Teuru que es la tecnología. Entonces ese es el tablero igual de cartón que trae ese chip, que todo el tablero por dentro es como una placa lectora. Y el que estamos mostrando ahora va a ser el zombie con el que en teoría iban a abrir la tecnología como tal a nivel de tecnología de aplicación yo lo que veo en este diseño es lo mismo que se ve en el diseño que ellos hicieron ahora, lo que pasa es que en este diseño yo lo que veo es que el tablero está puesto, el tablero original del juego es el tablero que está puesto sobre esta tabla que lee los sensores que eso y, es lo que está, el Bad Karma es igual de hecho, ajá, pero es que el Bad Karma, si vos lo ves tiene no es una cuadrícula, tiene sus puntos fijos. Y yo creo que aquí fue donde se murió la, la implementación de la tecnología. Porque en el Zombicide, igual, la idea es que este juego, como usted vaya abriendo cosas y vaya poniendo los personajes ahí, él te va contando y te va narrando, como ese estilo cómic, toda la historia. Y en un sistema, vea. Ahí salió, ahí salió el Dead May Die. O sea, salió, salió hasta el. Ay, ¿Cómo se llama este? Que es nomás disparos a los aliens. El. Ajá. Eh, eh, es el Elite, no. El no, el, el Project ah, Elite. El Elite. Ah, Project Elite. Uh, vea, sí, es. exacto. Todo, vea. Ese, ese primero, eso es Project Elite. Ajá, sí. Es, Kike, usted ha jugado a Project Elite. Imagínense Project Elite corriendo con esto, con una aplicación de fondo donde te esté contando todo el desmadre a tiempo real que está pasando. Es, esa es la compra. Me, me encantó Project Elite, la verdad. Exacto. O sea, mm -hmm. pero imagínense cuando yo vi eso, yo dije, Mae, ¿qué? ¿Project Elite cuesta qué? ¡Wow! ¿Qué es esta cosa? Voy cara? a ver ¿Qué? ahora sí Starship. Voy a brokers. ver. Exacto. <risa> <risa> y ahora, después, el Cthulhu, el Dead Made Die. Imagínense eso. Ojalá con todos los sonidos así rarísimos y que donde usted haga algo este no sé, yo me imagino una historia con la locura de cada personaje que dentro del juego, dentro de lo que está pasando sí. y dije, o sea, más tarde de... sabes o sea... que me hace pensar también, uh -huh. que el sistema está de forma en que el juego tiene que ser diseñado para él y entonces no hallaron una forma de cómo reimplementar todo lo que Simon ya hacía y a lo mejor ahí fue donde se cayó todo el es que imagínate Muy que hacer, hacer esa implementación digital, o sea, solo simplemente el arte. Imagínate que Zombieside hubiera salido con todas las expas que tiene Zombieside. Digamos que no las contemos acá de personajes, por ejemplo. Los personajes base, el backstory de los personajes base, el arte de los personajes base, el backstory de los zombies. Eh, Zombieside viene con 27 escenarios. O sea, aquí, aquí vendría, o sea. El trabajo que hay que hacer de la aplicación per se en arte, diseño, historia, todo. Pero todo, es que todo, todo, ni siquiera salió. O sea, ni siquiera el Zombies de Evolution, que no. supuestamente era el que iba a ser diseñado. Entonces, desde un inicio han de haber encontrado algunos problemas que. Sí, Siento no que les vendieron el pitch. Muchos, muchos sí, sí. problemas. Siento que les vendieron el pitch de todo lo que podía hacer. Simon se los compró y ya el momento del desarrollo hubo barreras o cosas que Simon les pidió de, oye. Necesito que se puedan combinar las losetas necesito que mis jugadores puedan hacer escenarios y, bla, y ahí es donde seguramente <laughs> se ha de haber caído todo. ¿Sabe qué creo sí. yo? Más bien, digamos, porque uh, tuvo que haber una aprobación para este trailer. ¿Crees? Sí, por eso te digo, o sea, ah, el pitch sí. salió todo. O sea, tú y alguien tuvo que aprobarlo y alguien tuvo que testear eso. No, y probablemente... Esto, pudo y haber esto, sido digamos. como que, los, que las personas estuvieron preguntando también muchas cosas. Y hubo negaciones y que no se puede hacer. O probablemente alguien se devolvió los peluches, se enojaron y chao. Digamos, probablemente. ¿Quién sabe? No sé, no sé. Sí, la verdad, creo que es de esos de esas cosas que voy a dejar que al mismo tiempo me, me diga si, si debía haberme metido o no. Uh -huh. Y a ver ve cómo evoluciona, porque Entonces, honestamente... Eso, eso es a, aparte de lo que yo voy, digamos, el... A mí el sistema y yo me acuerdo haber tenido esta conversación con, con Gaby hace tiempos. A mí el sistema no me parece malo, o sea, la idea del sistema me gusta, me parece muy interesante. Yo siento que ya al ver esta parte, digamos, por ejemplo, el del, del bad karma, del curso of Zodiac, digamos, ya uno lo ve como tal eh, y, y voy a volver aquí un toque a la a la hablando del del, del BGG. Digamos, cuando yo no ve este tablero, usted dice, ah, ok, mira. Los círculos grandes pueden ir estructuras o puede ir el más grande. Los círculos pequeños son intersecciones y también hay estructuras, o pueden ir los personajes como tal, moviéndose alrededor del boss butler. O sea, es que me cambiaron toda la estructura. De decir, este es un sistema que te va a meter en el juego con una narrativa muchísimo más rica y con muchas más cosas, a decir, mano no, simplemente es un boss butler y la aplicación te va a dar historia de lo que va pasando. Ya te entiendo lo que estás diciendo, sí. Sí, sí o sea, entonces... Sí, te, sí, pasaste esto... de, de tener un zombie que te va a arrojar cutscenes ahí, estilo videojuego, cuando consigues un objetivo, a un juego que tiene que ser diseñado para la aplicación. Eh, es que, a ver, probablemente esto sí lo haga, sí tire sus coches y todo. Lo que pasa es que en la primera iteración se veía como más libre, o sea, que usted podría Ajá. tener más libertad. Aquí está más seccionado, o sea, y eso muy probablemente se siente raro, después de haberlo presentado inicialmente como, como lo hicieron. Uh -huh. Y tal vez ahí es donde estuvo la limitante de la tecnología, donde ellos dijeron... Eh, y Simon también le empezó a preguntar más cosas y a exigir, no sé, más cosas o a decirles: Mae, este, eh, vuelvo a lo mismo, vuelvo, vuelvo primero al Jimán man ¿o saben lo que es ver Jimán o sea, el Masters of the Universe, con esta aplicación donde el Mae te cante literalmente todo lo que va pasando con las tiradas de los dados. Y, con... y que cuando empiece la pelea final suene el tema de He-Man. ¿Sí? O, cuando, o, cuando, o cuando usted evolucione, digamos, que pasa, sube el nivel y cada uno tiene una evolución, de una vez suba, suba eso, digamos. Y que cuando ya está el punto 5, nada más salga así el sonido de, I have the power. Y toda la hora cambie, o sea. Sería, sería, no sé, literalmente es, es un extra. Yo diría que muy de lujo para para esos juegos, pero es lo mismo. Si, si yo decía, Mae Simon, se puede implementar eso, yo nada más pago. Más más, te lo voy a tirar a 150 dólares. Sí, pero le da nueva hora? vida a todos los juegos que ya tengo. Exacto. A ah, todos ay, sí. los juegos sí. que ya tengo. Muchas sin gracias, pensarlo. Ahí pensarlo. Sí, pensarlo. No se uh -huh. va de sí, no. Exacto. Sabes, en cambio, sí, ahora. Sí, y cambia completamente la narrativa, porque acá lo que me estás haciendo es poniendo una barrera de 100, 150 dólares para que yo vaya y pruebe tu juego, a ver si me gusta el juego y a ver si sigue sacando contenido. No es un aquí tienes 150 dólares que puedes invertir para que todos los juegos que ya sabes que te gustan se vuelvan muchísimo mejor. Entonces, Ajá. sí, sí cambia mucho la perspectiva. Sí, sí uf. Y a ese cambio de perspectiva es donde iba a meter un poquito más la cuchara por con otra noticia. Eh, ya para cerrar, y ya que estoy tocando a Simon, <laughs> voy, a, voy a buscar aquí un toque al Instagram patrocinador de él, no oficial. Al patrocinador no oficial, muchas gracias. Eh, pero es que esto, eso tengo que compartirlo. A ver, ¿dónde están los reels? ¿Dónde están los reels, por favor? Aquí están los reels, vea. Eso tengo que compartirlo. Cosas como esta. Pero bueno, para caer un poco de contexto, Fantasy Bro Reborn, Super Fantasy Bro, era la, una de las franquicias que tenía Mythic Games, ¿verdad? Uh -huh. Y ellos al decir ya estamos mal, vamos a vender cosas. La agarró Simon y yo dije ah bueno la agarró Simon no importa no va a pasar nada verdad nada más es un juego ahí no no yo no le tenía tanta fe tanta vara hasta que sale este tráiler de la arena de que no sé qué que ya se han agarrado a golpes y sale esto <laughs> Ninja, Mutant Ninja Turtles para Super Fantasy Bro Reborn y ahí fue donde que dijo tengo que hacer más cosas. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con mis próximos 300 dólares? No distribuir? era suficiente que el On Match me quisiera meter a las tortugas ninja con 100 dólares de envío. No, no era suficiente. Y hoy salió esto. No. Oh, manches. Un finishing fatality Mortal Kombat para oh. Super Fantasy Brawl Reborn. Oh, O sea, Super Fantasy man. Brawl se va a convertir en Smash Bros. de los juegos. De los juegos de Sí. además, ahí ya, ahí yo la perdí ya con Mortal Kombat, ma. ahí me, me, me gusta mucho. Ver, no, ¿no? Oye, pero, pero ahí te va. Mortal uh -huh. Kombat pertenece a Warner Brothers ¿Sabes qué más pertenece a Warner Brothers? Eh, o sea, la tortuga ninja también. Sí. ¿Y qué más? Y DC. ¿Y, ¿y quién ya hizo un juego de DC? Ajá. ¿Y, y, por, ¿Y quién tiene ese IP? Ya, no, ya no hizo uno, hizo dos. Sí, el DC United y el DC. Y el ajá. Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar después? Que vas a poder tener a Sub-Zero peleando contra Rafael y también a Batman. Y ahí está el... ¿qué, qué, ¿Qué quiero decir? No sé qué tan, tanta golpe en, en, en la cara ha sido para los fans de Super Fantasy Brawl. No conozco ese fanbase. No sé si están felices mm, de que, tampoco. ah, no manches, vamos a tener un montón de nuevos personajes. Y porque también se transforma en un, ah, no manches, no vamos a ver tanto de nuestro contenido original del IP que, que tanto queremos. Bueno, de hecho, aquí estoy viendo los comentarios. Ese tiene pocos, pero el de las tortugas, este tenía varios. Y por lo menos está este que, I love this game, Head Mythic. O sea, muchas gracias. Very cool game. Bueno, es ah, que mythic también. No, no se portó bien. No, se, sí. se pasió en todo, sí. Sí, o sea, el, el... yo siento que aquí ahorita, aquí ahorita, Simón está haciendo algo, algo interesante. Eh... Y yo creo que sí, yo creo que este Super Fantasy Brawl ahorita va a ser como, como dice Josh el Super Smash. De juegos de mesa. O sea, aquí vamos a tener varios personajes peleándose por todo. ¿El contenido que ya tenían va a ser compatible con el nuevo? Es que eso son es parte de las preguntas y nadie lo sabe. O sea, es que se llama Reborn. Debería, yo esperaría que sí. Digamos, si no hay, es que perdés, si es... perdés el fanbase de, de, de Super Fantasy Original y yo no creo que se jueguen en ese chance. Digamos. Vea, Super Fantasy Brothers de 2022. Además, ya voy a compartir esta pestaña. Es que es un que juego al es... que nunca me metí porque me llamaba la atención, pero es que los personajes son cosa genérica, cosa genérica. Ajá. Entonces, nada, nada me motivaba. Pero. No o sea, no yo sé. lo que veo es que es un juego. Es más. Ya yo... A lo mejor es un juegazo y me lo he perdido todo este tiempo, ¿no? Pero... Yo no, no tenía, digamos, como conocimiento de su existencia. Vi banners y todo lo demás, pero. Hay mucha gente clavadísima, ¿eh? O sea, la verdad es que sí, mucha gente ama el juego y hay torneos y reglas para armar tu equipo toda la cosa. O sea, sí. Sí tiene su, su fanaticada. Por eso mi pregunta es así de. Pero el, el estilo de juego, al final, de, ¿qué es como? No, no sé si la palabra será como moa, si será como tipo este es un es un brawler, ¿no? o sea, es un es un 3 contra 3 es un, tres tres. Eso, es tres con... un equipo exacto. de 3 y peleas es, contra exacto. otro equipo de 3 es un 3 contra 3 pero como estilo según ¿Estilo? yo es como si un moa, match haces. con. Um, hay varios tipos de juegos, si no me equivoco. No sé cuál es el principal, honestamente. Hay uno como conquista la bandera, otro que sí es de agárrate a trancazos. Ah, entonces sí si es un MOA, digamos, eh, uh -huh. juego de mesa. O sea, sí, porque es, ahí tenés. Sí, sí. Puedo ver, puedo ver el fanbase directamente en esto, ¿verdad? En sí. cierta manera, no me molesta que sea genérico. Yo, la verdad, el desconocía de su existencia. Pero lo que sí tenemos una pregunta. Entonces, este juego no es así como de, de comprar expansiones y tu no, deck sí. y armar y armarte tu deck. Y armarte o sea, tienes el juego chico? base y con eso puedes jugar toda la vida. Pero hay montón de expansiones. Si te, de hecho si te vas a, a expansiones de Super Fantasy World, diferentes paquetes de diferentes facciones. Pero ya vienen prehechas. O sea, no no no, no puedes No sé hasta uno. qué grado sea la personalización. Pero mira nomás sí. la, la cantidad de expansiones. Claro. Of... No son tantas, bueno, son, pero. Son. Hay seis expansiones ahorita. Bueno. Pero, por ejemplo, voy a ver, digamos, este: el Art of War. Digamos. Este Art of War dice que trae. No dice que trae. Dice que trae. ¿Qué? los sí, personajes, parece. Y Arte de la Guerra, supongo, porque son japoneses. Es que imagínate que. Que Simon hace uh, Super Fantasy World con todas las IP que tiene. O sea, ni siquiera, ya, ya, está, ya está oficial Mortal Kombat. Va no, a las estar las tortugas ninja. Imagínate que meta Jiman. No, no, o sea, ya la, esta Imagínate esta es que meta Marvel. Dinero. Esto es una máquina de hacer dinero. Punto. Sí. ¿Qué, qué Ahora, imagínate que meta cosas de Dune. Uh, sí. No creo que Doom, pero ahora yo, yo creo, ahora, ahora velo así, velo así, Yo creo que ahorita... la cartera es el límite, Kike. Ah, sí. <laughs> ahorita, ahorita ellos, como se llama Reborn, yo lo veo, yo lo así. Oh, ahora sí, hablemos como una combinación de, de lo último de teuro digamos. Yo creo que van a agarrar Super Fantasy, Bro, van a hacer un sistema base, como hablaron del Power System con el he -Man y a partir de ahí es como su caja base es esto aquí tiene sus componentes ahora sí consiga los set de equipos que usted quiera si ya traen a las tortugas yo creo que van a cambiar el juego a un 4 versus 4 probablemente sea una modalidad específica de las tortugas no creo que cambie Ajá. todo el juego digamos porque por lo menos la expa según vi por ahí sí dice 2 contra 2 este el juego no dice ah bueno, ve. Eh. Eh, hice un 2v2 mode for, for players como modo de juego Ay, no sé qué hice este, entonces si ya traes a las tortugas ya, ya tenés para los otros jugadores o sea, dos contra dos Estoy leyendo la descripción y dice que es este Factions Free. O sea, tú compras tu paquete de Factions, pero tú puedes agarrar a tus héroes. O sea, es como si agarraras tu equipo de League of Legends, agarras cualquier héroe que se te ocurra uh -huh. y jugas con eso. Entonces ¿Es puedes estar jugando con Sub-Zero. Siempre dice que este... no, es, no es un MOA, pero me imagino que. Ma es un MOA. <risa> <risa> Tiene que ser un MOA, <risa> prácticamente. <risa> Tal vez no es que vengan minions y que se tiene que subir de, bueno, subir de nivel así. O sea, es directamente una voladera de riendazos uno a uno, dos, tres, tres, o lo que sea. Tal vez esa es la diferencia. Un match, match un poquito más, más técnico. Más técnico. Sí. Que, que, que no me molesta, pero no. me da miedo. Ahora, que tenga esa libertad de comprar ciertas cosas, sí me gusta. Porque yo diría, man, yo sí compro, por la tortuga lo compro de fijo. Mortal Kombat ocuparía saber qué personajes hay, pero me gusta la idea. Y si ya eso ya trae más personajes de la IP, digamos, D. sí tal vez más no tan montados, o sea, no era un Superman contra las tortugas jamás. Pero ver, ¿has no visto sé el... este cómo se llama el videojuego? Este... Ah, injustice. Injustice, ah, sí. Injustice no lo sí, 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 pero es porque ese es a nivel de Injustice, digamos. Pero el, lo que digo yo es como como al sentido de que, no sé, eh, DC metan de los, los Batman Family. Entonces, ya están todos más de artes marciales. O sea, que tenga como que un poco de lógica también en el balanceo de las cosas. Bueno, si usted, si usted se da cuenta, están haciendo un injustice de este bro. Porque en Injustice está Mortal Kombat. Uh -huh. Está, entonces, <laughs> Warner Brothers, está, está es Warner Brothers, amigos. Es Warner Brothers. Está DC, entonces en realidad más ahí, puede, ah, ahí viene terminator, terminator, que te o a sea, te también de una vez. Bien, es, una, es o sea, tanta vara. Eso, eso haría una campaña. Bueno, es que y, supuestamente eso no va por campaña. De lo que me acuerdo, es un pre-order que van a sacar por GameFound. Entonces prácticamente ya está listo. O sea, no es un. Lo, lo interesante es que no encuentras nada de él en la BGG. Y normalmente. Es que ese es el punto. O sea, simplemente Simon esta semana dijo: Mae, esto es, pum. Yo nada más vi el primer trailer, Víctor Tortugas Y dije: Valió madres. <laughs> y valió madres, aquí todo. Chao. <laughs> Qué fácil que sos, mue. <laughs> sí, ¿eh? Lo siento, Pero... lo siento. de. Oye, pero ya está la ver, campaña video. en GameFound, ya puedes ver el proyecto. Uh, sí, sí, ya le puede dar save this project. Sí, ahí sí, está. Sí, sí. Y, y ya se ya hay imágenes y todo, o sea, ya. Sí, sí. Eso, eso es lo único bueno o malo de GameFound, que uno puede ya eh, ver muchas cosas de antemano, ¿verdad? Y es súper obvio quiénes son los, los invitados de Mortal Kombat. De Sub-Zero, ¿Sí, ¿sí Scorpion. Y o ya. Sea... Sí, 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 sí sabe, sí, sí sabe. Sí, 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 sí. Si usted sabe, sabe. Si usted conoce y sabe, sabe. Así es fácil. No, igual, yo creo que el base a lo que he visto de las fotos, el base siguen siendo los héroes normales, digamos. Eh, no, o sea, son, son, son fantasía. No hay muchos, si sí se ven un poquito más este trabajados que el, que el original, eso sí, como que parecen una versión, como no sé, como más ultimate del original, pero se ve muy bonito. Bueno, esperamos a que, que Sada lo, lo tenga, lo probamos es que yo no tengo un quesada amigo tienes que venirte para acá mano. De, yo soy mi propio quesada yo soy mi propio comprador compulsivo sí. sí bueno hay que ver porque también ese es un match de tortugas yo estoy con Josh yo vi esa parte del shipping de 100 dólares dije yo prefiero pagar el shipping a Estados y traérmelo me va a salir parecido pero ya me aseguré de que llegó bien, pagué impuestos y... Te aseguras ah, de que llegue bien. Estás, estás, yo siento que está pagando uno por el hecho de que el paquete llegue bien, voy a decir bien. entre comillas, pero mejor. ¿Tal vez? <risa> <risa> un poquito mejor de lo que podría llegar. <laughs> exacto, exacto. Ay, ah, pues ya, sí. ya, bueno, lo estoy viendo en los comentarios. Eh, confirmaron en un live stream que va a haber un pack, un upgrade pack. Para que uh -huh. puedas poner todo el contenido anterior. Entonces, de Figo, así, así de que yo compro el juego nuevo y tengo mi contenido, no va a ser viable. Necesitas comprar el upgrade pack para que sea todo tu contenido viejo. Sea uh -huh. aplicable al nuevo. Sí, es comprarse uh -huh. el teléfono sin el cargador. Exactamente. Sí. Sí. Pero Simon comprarte ya comprarte los audífonos este. sin cable para después comprar el cable. Exacto. Sí. <laughs> <laughs> ese, 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 me más, ese me gustó más. Pero sí, Simon ya hace eso, convierte su juego, o sea, hace su upgrade pack y, y listo. O sea, no, no hay que sufrir tanto. <laughs> Por sí, bien. que de hecho eso me ha gustado, que ha, últimamente ha sacado los paquetes para que todas tus miniaturas sean agnósticas y las puedas usar donde quieras. Ajá. Así, pues, se, me hace, se me hace interesante. No, está cool. Sí. Sí, sí, sí. Ay, qué sad. Yo ya no quería gastar. Ay, pero lo siento. ¿Para qué vienes a <laughs> este programa? Todos nos antojamos y demostramos de todo. Bueno, aquí que no sé, no me antojaste tanto esta vez, No, yo sé. Esta yo vez sé. no me antojaste tanto. Yo no, yo sé. Eh, este, y yo venía preparado a eso. Digamos, tal vez tengo que esperarme a mucho, digamos, a, a el, el hype personal que le tengo a Tend. A ver cómo, cómo está la cuestión, pero Ahí, ahí lo veremos, y yo siento que este igual como te digo, falta todavía tiempo para que termine el año y ¡Ay! recuerden que ahorita se vienen las partes más interesantes de lanzamiento no, se viene 2020. todo lo de ah, lo de sí. Essen, se viene a estar en, empezando a estar disponible y ahí ya hay varias cositas que digo ¡ah! sí, no, lo de Essen, lo de Essen viene, viene fuerte verdad. O sea, viene, ah. viene la expa de Ruth la nueva expa de Ruth sapos y murciélagos Sí, Uy, hace poquito, la semana pasada, volví a sacar a desempolpar Root. Y he de decir que los cuervos es lo mejor que hay. Pero, no, son las lagartijas. No sé qué Sí, es, están cuervos y lagartijas. Mi favorito son esos. Pero sí, esta nueva expansión de Root tiene que convencerme mucho. Si viene con un mapa extra, tal vez. Viene con mapas, ya dijeron que Mierda. venía mapas y, <laughs> y facciones. Sí, bueno, hay que ver. Hay que ver las que jugar más será jugar más. <laughs> y no hemos hablado casi nada de spooky, eh, no sé. De claro, todo es de 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 de, de de o sea, miedo para y todo, espantar todo, la cartera, es, es, pero. Ah, o sea, es, o es, sea de, ¿qué, qué, más, ¿qué más, miedo va a tener un jugador de mesa? Bueno, bueno, yo, yo puedo hablar de un, de un juego spooky que, 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 que lo deje pasar nada más para para cómo hay. Bueno, no sé qué tienen pensados ustedes mientras busco y Me acuerdo cómo es que se llama. Yeah, yo yo mm. quiero mostrar nomás algo que ya se viene, que ya casi llega, que debería llegar. No lo pedí porque, eh, bueno, en cuanto vean qué juego es, van a entender por qué no lo pedí. Estoy hablando del Final Girl, la tercera temporada. Uh. Ya debería de llegar en estas fechas. Uh -huh. Muy bien. Y, y la razón por la que no me metí al Kickstarter es que he aprendido que no necesito todas las expansiones. Entonces. De cinco nuevas películas que van a salir, creo que me interesan realmente dos. Uh -huh. Entonces, creo que así es como voy a manejar eso. Porque sí, ya mí... me arrepentí de una o dos expansiones que tengo que digo, ah, podría haberme ahorrado. A mi Final que lo que me estaba oliendo son las miniaturas. Ah, que tienes que comprar el paquete de miniaturas, aparte. Sí, y que también hicieron la versión 2 de cada Estuve uno. Estuve a punto, pero todo... dije, nah, no lo necesito. Para el uso que se le da a esas miniaturas, no, no, lo necesito. no, no eso, eso es un buen punto, o sea, para ese uso no. Lo único que yo dije es que lo que me gustó es que la versión 2 de cada una era la portada de cada juego, de, uno de los villanos. El, Porque, por ejemplo, un villano... Ay, ahora no me acuerdo cuál ¿El era... El doctor Miedo no es así en la portada. No, hay uno que es... Es que es uno de los artes de los bichos, está hecho en la portada, en la miniatura. Pero el que más me acuerdo es uno que es como un fantasma de, del bosque, un demonio como el bosque, que tiene una máscara y que tiene como una nagua y no sé qué. Ah, ya, 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 tuchillos. no, pero es este, de este, una tribu como africana o algo así. Ajá, es como una tribu, exacto, ese. Ah, ese, eh, ese. El o no, no no me acuerdo, pero es, ah, ese es el que más me arrepiento me de haber comprado. Ah, okay. Ese, la miniatura de la segunda versión es como uno de los artes que está el bicho brincando con las cuchillas. Así, o sea, como que están las mini están un poco más dinámicas que las originales. Eso es lo único. Pero sí, yo, yo también lo, lo pensé. Yo, mmm. Sí, o sea, de la tercera temporada de ley, de ley, de ley, necesito la expansión de que es paro de Terminator. Ah, sí. Sí. <laughs> Sí, sí. Bueno. El, el mío, que nada más lo voy a mostrar aquí rápido, y es un arrepentimiento porque no le entré. Muchas gracias, no, no, money. <laughs> es, y, y el arrepentimiento es porque Luz Magnus Studios, sobre todo con el Black Rose Water me limpió la boca con las miniaturas. Y son un el... montón, ya las vi, un amigo tiene todo el all-in de Black Rose Water Bear. Ah, los... Están sí. hermosas y, no, pero... Sí, pero este, el Blood, que es el nuevo, el último que ellos sacaron, está estúpidamente lindo. Y como Uf. es de vampiros y todo, muchas de las miniaturas las hicieron con esos plásticos translúcidos. Pero es un juego completamente nuevo. ¿Es o nuevo? es compatible no, con es, Black Swords. No, es un mm -hmm. juego nuevo, okay, completamente okay. nuevo. O sea, es otro juego completamente diferente, pero sí tiene ciertas... O sea, como eh, decir... ¿Sistema de Black Road Wars, pero aplicado a algo nuevo? o...? No, es. Okay, o sea, claro. es que sí es diferente. O sea, si sí es un. Uh, espera, diferente. sube, 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 sube. sube, sube. Esas minis están hermosas. No, no manches. ¿Ese ¿Quién es? Drácula. Sí. ¿Está ahí? Sí. sí a ¿Y, y las minis van a venir con ese gris Distracto. y rojo. O Exacto. esa es nada más de la iluminación. No, eh, la gris, las minis vienen con ese translúcido Uf. ¿Te acuerdas? No sé si viste. Qué bueno ahí. que no soy adicto al plástico, porque si no, ya estaría. No sé así. si viste de Black Rose Wars. Este el mago jugo. con el verde. Ajá. Exacto. Que es, es la misma técnica, bien. como por ejemplo el de Marvel Zombies, la Fénix, la ¿no? Ajá. O el Iceman, sí, ya. Ajá. Es exactamente igual. Este, si no me equivoco eso es como un juego cooperativo de matar este, vampiros y todo, que eso se llama Blood. Pero pues que trae eso es como, como, como un tipo ángel sin sos. Algo así y no, trae una esta expa que es este Nosferatu que es con una campaña qué que bien, Nosferatu man, sí lo único es que sí obviamente ellos se están abusando en que está su versión retail bratica que son standys, y su versión deluxe que son las minis que no me parece mal no me parece mal pero ahí donde usted dice más costo, costo beneficio costo beneficio bueno, o sea depende si el, la, con las minis me vale 350 dólares y el con standys me vale 40. Es lo sí, que sí. yo digo, o sea, que quiero una versión de entrada y ya después digo, ah, ok, que no sé qué. Pero cuánto está el, la versión normalita. Vea, eso, eso es de lo que vamos. Entonces, aquí vamos con... Porque si va a y ser igual. como Skyrise, donde de todas pa, de todas formas pago demasiado por la versión retail y no está tan bonito, como que no. ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, esos son. En Rewards, ¿Sí? pongo. Rewards. Sí, lo busqué en Rewards, pero lo que me salió fue. Ah, como las Stretch goals raro. Ajá. No, pero ponete entonces en. en ah, no, en. ¿Dónde dice? Back. Box Content. Mm. O es que es un preview o no. Está vivo. Está no, sí, ya pasó. Esto ya pasó. Eso es lo único. Entonces póngale es. Late Pledge ahí arriba al puro principio no, puedo meterme a uh, your pledge digamos, aquí es donde uno puede hacer el uh, ¿no? no, ahí, ahí, a ver no dice late pledge es no. Que es... no, no, y de hecho que... no, no no lo han o sea, abierto está, entonces está funded, no lo han abierto, pero sabe, por aquí tiene que estar en, la, en las primeras imágenes casi siempre está la, la diferencia, ok Essential, 65 euros. Premium, con las miniaturas, 109. Sin sí, ah, impuestos. Ah, sin impuestos. Sí, sí, sí. Impuestos. Pero me estás diciendo que son 40 dólares de diferencia y puedo tener todas las miniaturas. Ajá. Uh -huh. Ah... Si se me pregunta a mí, yo sí me iría con las miniaturas. 40 dólares, la verdad. Sí, o sea, para, esa, para esa calidad y todo. Y sí, es, que es, es lo, lo que digo. O sea, si me dice ella. ¿sabes que El juego vale 100 dólares, ponle. Pero la versión normalita, sin minis, te vale 30. Digo, ok, es, me estoy ahorrando un 60%. Uh -huh. Entonces digo, pa, te, te lo valgo. Pero si por sí, estornudar la, casi, casi. Me dan las minis, pues. El último juego de estos más es el Blasphemous. Blasphemous. Sí, ahí yo creo que me voy de Jupa. Sí. ¿Eres fan de la franquicia? Me fascina Blasphemous. Me fascina. Yeah. Sí. Toda sí, la parte la de la historia. Igual. Es española ese, y eso. Ajá, ese está en preview, ese sí, no hay mucho. Entonces no hay problema. Pero igual, Ludus Magnus con Black Rose Wars a mí me capturaron. Entonces yo ya hice el pre-order de el Black Rose Wars Dual Void, que es la versión cutulesca. Y lo que viene ahí lo puedes usar para el Black Rose Wars normal. Exacto. Uh. Es súper compatible. Muy bien. Pero bueno, ya, 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 ya. Voy a dejar. El sí. No, el, el que yo tenía, fue uno que me llegó hace poquito, fue una expa. Pero de la expa de The Night Cage, el Shrieking Hollow, que me mandé a pedir por Kickstarter. Ah, sí eso me llegó hace chido de juego. Chido ese juego, la y verdad. esta y esta expa este, sí. bueno estaba la posibilidad de ponerlo como como extras las figuritas de metal ajá sí, es cierto <laughs> entonces me mandé con las figuritas de metal también Yo pero... estoy diciendo, nuestra nuestra noche de juegos de Halloween tiene que ser Black Rose Wars y esa expa de Night Teach sí 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 y en este caso esta expa lo que le hace al juego original es que usted va a poder pelear con el Void o sea, digamos. Con el decir, monstruote ese grandote. Con el, monstru ah, con el monstruote. No, si, si de por sí uno está bien pelado ganar. <laughs> Exacto. Entonces, de, eh, pero la temática es como que, bueno, el monstruote grandote, usted tiene que ir y mandarse este. Usted sabe que este juego es de dos niveles, ¿verdad? O sea, la parte superior y la parte inferior. Pero de donde sale el monstruo grande, usted puede entrar por ahí y es otro puzzle normal totalmente diferente en donde tú peleas con tu candela entonces es me pareció como interesante pero a empezar llegue vivo al punto donde pueda entrar a pelear y ya después <laughs> exacto. hablamos exacto exacto pero ese ese sí. sí quisiera como probarlo en este en este mes de octubre pero es como lo más spooky que ha pasado por el momento sí 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 no está, está, cañón. Demasiado, demasiados juegos y y poco dinero. <laughs> Había otro jueguito de terror por ahí que ha salido que, que salió este año, pero no sé si lo pelaron ustedes. Que digo ya ya, ya entregaron y todo. Fue el Harrow County. Harrow lo County. vi, lo vi, lo vi pasar. El que trae la torreada dentro de la caja. Ajá. Sí. sí, que tú lo no Es más inútil, no. pero sí. <laughs> es que de verdad debió haber sido un, una torrecita de dados ahí externa. Pero bueno, sí. este, entiendo por qué querían que tuviera el huequito del árbol, pero bueno. Eh, el juego no es tan, tan de terror. De hecho, es muy abstracto. Uh -huh. eh, es un juego de creación de rutas en donde tú tienes que llegar de A a B para hacer ciertas cosas. Pues las fracciones asimétricas, cada uno va buscando una cosa diferente. Algunos destruir, otros rescatar, otros encontrar con un sistema de acción bien padre. Pero es que está basado en una novela gráfica que se llama Harrow County, yo no la conocía y en cuanto empecé a leerla me quedé clavadísimo y la seguí leyendo y la seguí ah, leyendo. ¿en serio? Y está no, muy no. muy buena, y sí es un buen terror. Es, es va a sonar uh, me voy a agarrar hate de aquí. Es un es un Stranger Things bien hecho. ¿Okay? ok ok y entonces, por ejemplo, Ay, ¿no? tienes a la familia que lo que quiere hacer es mover esas tormentas para poder destruir las casas. Tienes a los guardianes del bosque que lo que quieren es agarrar a las personas y rescatarlas a sus casas. Tienes una facción que simplemente quiere encontrar su muñeca que está maldita. Entonces andas moviéndote por el tablero, manipulando otras cosas. Tienes a la bruja que se va a beneficiar de lo que hacen los demás para poder estar haciendo sus mm -hmm. rutas y pelear de manera diferente. Eh, aparte, cada uno tiene sí las mismas acciones para escoger, pero cada acción funciona de manera diferente. Cada facción tiene su líder, que aparte, el líder pues, funciona diferente. O sea, cada facción trae como cuatro líderes. Eh, y aparte, si te compraste la, la, la edición de lujo, viene la mini expansión de las hadas, que eso es como un juego de deducción. Entonces. De Increíble. dos jugadores es, es el mejor modo para jugarlo. De tres tienes que meter a la bruja. Y de cuatro juegas con dos facciones que están buscando hacer rutas. Con la bruja que se busca aprovechar de lo que hagan los demás. Y con las hadas que están negociando y demás es con los. Eso es lo que eh, tenía de pregunta, porque aquí dice que es de uno a tres jugadores. Sí, eh, Pero es que el está... juego base no trae la expansión. Con esa entonces... expo, cosa expo se podrían ser a, a, a cuatro. Uh -huh. mm. Y si me lo preguntas, los componentes de metal no valen tanto la pena. Creo que la calidad de los componentes de madera es muy, muy buena. Sí, sí, chido. sí entonces es, es un juego que la verdad me ha gustado mucho y me ha estado como que permitiendo redescubrir el jueguito, porque no es lo mismo jugar con una facción y usar un líder porque el, la habilidad de líder sí es bastante importante para poder sacarle. Entonces, en la misma facción tienes cuatro variaciones. Y así, al menos en las primeras dos facciones, la bruja eh, sí nada más funciona de una forma, las hadas igual, y la otra también tiene por ahí un sistema de... De manejar a tus goblins, pero también es muy interesante el sistema de cartas que estás usando. No, la verdad es que es un, un muy, muy buen juego por el cual yo no daba ni un peso, pero y, te si vi lo, la oportunidad de. No más que eso. Sí, sí, sí. Vi la oportunidad de conseguir la edición de lujo y dije, ah está bien, vamos a darle. Mind Management me encanta, vamos a ver qué, qué tienen que ofrecer en Harrow County y la verdad me sorprendieron. Y luego ya leí la, la novela y todavía me acabé más clavado. Sí. Es curioso, no sabía la novela. Eso, eso sí, de hecho esta, a... esta compañía lo que Ajá. hace, o sea, su premisa pues para hacer los juegos es que todos los juegos van a ser IPs de novelas gráficas indie. O sea, Mind Management también es un cómic, Harold que sí, es... es un cómic y ahorita también este el nuevo juego que sacaron, no me acuerdo cómo se llama, también pues es, Discord, y... Ajá, es una novela gráfica. Ajá. Sí, de Mind Management sí sabía que era un cómic. Yo no, no sabía. No, yo, yo, yo sí se lo sabía, pero porque, porque parte del arte también es parte del arte del cómic. Pero está interesante, no, no sabía tanto de eso, y de, que, de que realmente lo hacían de, de las páginas de cómic. No, no, hay historias. Sí, entonces... es interesante también. Me está pasando lo mismo que me pasó con Harold County, lo estoy viendo, no doy un peso por él. Pero en cuanto ya esté disponible, voy a ver un poquito más a detalle, gameplays y todo, y a ver, a ver qué pasa, porque se han ganado el beneficio de la duda. Aparte del diseñador, es este diseñador de Belfort, un jueguito que a mí me encanta mucho. Ah, sí, perfecto. Hemos hablado mucho de nuevo, de hecho. No, es una cosa hermosa. Ojalá algún día lo reimpriman, pero con el mismo arte, porque no quiero andar cazando edición nueva con nuevas expansiones y cosas así. La no, va a tirar ya. awaken realms. Eh, con... No, ya, sácate. No. <laughs> No, creo que ese es el peor miedo de un jugador euro que tu juego lo reimprima. Que el Puerto Weekend Rico Reals. te lo hagan así. Sí. Puerto Rico no me gusta y Castos de Burgundy. Yo, era, yo soy feliz con mi versión ahí normal. De Alea. Mal, Entonces, sí. todavía no han tocado a uno no, que yo, diga maldita sea. Yo, Puerto Rico, eras que esa, esa versión y ese precio no está, no está mal, pero digamos que ya más allá de 100 dólares que cuesta la pool, dilux, la pool deluxe cuesta como 200 y el resto yo dije ah, ne, chao <laughs> para qué quiero yo tener todos los terrenos y todos los castillos y todos los edificios de cada sí, pero aparte son estorbosos exacto porque, porque estorban la habilidad del, del castillo y del ellos, edificio que estorban. hagas estorban, no, <laughs> no volvemos a lo mismo, ¿Cuándo ha sido necesario algo, nunca <laughs> pero o sea la deluxificación para mí tiene que ser funcional, o sea yo no estoy peleado con las losetas de acrílico por ejemplo digo están bien bonitas, te van a durar más que las de cartón, obviamente sé que estoy pagando por eso, las monedas de metal, pero son, siguen siendo funcionales cuando tu lujo está estorbando el jugar por eso uno no paga por este, terrenos nunca dígaselo al señor con no no yo no tengo terrenos ah no 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 porque pensé exactamente en eso en que estorban mucho pero de, de jugar juegos con terreno como no sé como como Warhammer o, ah bueno bueno el, tal, pero el, es que ese tío juego tío, ya tío. es full eso miniaturas ya o es sea, otra cosa, pero, no 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 es un euro que le estás poniendo miniaturas pues exacto que por sí, favor es, quisiera que alguien como... intentara justificar que Warhammer es un euro pero bueno <laughs> Porque no soy en Europa. La no. casa está en UK. No. Porque los otros bueno, son ingleses. Será. ¿Será? Pero vete, yo creo que ya hasta aquí no, nos llega el, el programa porque nos extendimos bastante. Pero fue una conversación interesante. Ahí no sé si nos dejan saber en los comentarios que juegos, han visto en proyectos últimamente que les llama la atención. Que ya, ya tengan ahí escrito su nombre en la cartera. Sí, sí. si los espantamos uh -huh. con esos billeterazos <laughs> ahí raros que vamos así de la nada. Oye, ¿verdad? ahorita así como, como comentario. Ajá. ¿Qué tan peleado estarías tú si tuvieras, Simon, una membresía que pagaras mensualmente y nada más te van llegando los juegos? Ah, como <laughs> un Stone Mayer. Ah, pero ese es el parte del Champions Program, ¿no? Que te aparte sí. tienes que ir a, a publicitarlos y demás. No, no, no. Aquí así como que simplemente sí. Ya sé, ya tengo fe en tu compañía. Ahí te va tanto dinero, ¿al El Mystery Box de Simon. ¿O no? Como, no, digamos, digamos que yo, yo lo diría así, ¿ok? Si ustedes me dicen, voy a, voy a llegar a este límite. Digamos que el tope 300 dólares. Uh -huh. Y usted me dice, cada tres meses se genera un box de un full pledge de un juego, entonces son 100 dólares por mes, yo creo que sí lo haría. Pero pues digamos, si cada tres meses te llega un full box de un pledge completo de un juego, ellos no lo hacen así, digamos que no sé, sean los, los mismos 300 dólares, pero cada cuatro meses, por darte un ejemplo, o sea, estoy creando, entonces son, no sé, son al final cuatro juegos al año yo siento que no es un mal no sería un mal negocio yo siento que no sería un mal negocio en caso de eh, ahora todos los juegos valdrán la pena <laughs> es que ese es el punto digamos si ya, <laughs> si ya llegas a, un, a una estabilidad en que la empresa te va a dar algo así de, yo, yo le diría cuál es uno que para mí val, valga la pena digamos que me metan porque Simo, obviamente hacen muchos otros juegos no solamente los kickstarters pero digamos que me metan este último de Cthulhu, que es el, el mismo desde de la del estudio de Emerald, pero el nuevo. Ah, ya. Yeah. Ajá, digamos, meten ese, meten el Metal Gear y meten otro más y me pagan. Y ese es un box. Mae, o sea. Sí, sí, yo, yo no sé qué tan sostenible será con el tiempo, pero yo puedo entender la justificación de que sea. Sí. Sí, sí. Yo no digo que sean muchos pledge grandes, pero no me acuerdo cuál compañía. Creo que Whiskets tenía una caja así de los juegos de ellos con otra, con otra empresa, pero dieron los juegos de Whiskets. Entonces usted dice <laughs> my... Creo que lo más cercano que he visto así ha sido lo que hizo AEG que sacaba una caja al año. Sí. Oh, en ah, Fox, el pero Xbox. el problema era que te metía lo que no se vendía y no lo popular. Todavía la puedes conseguir, digamos. Eh. Sí, y hay uno que otro que vale la pena, ¿no? O sea, hay un, hay uno de esos que trae, que es la única en impresión, única impresión en inglés que del love letter de Canai Factory. Ajá. Entonces, que viene en una de esas. Entonces, por ahí. Sí, pero... pero toda la caja solo para eso. No, sí, sí, sí. O sea, pero o sea, te digo que hay, había cosas buenas que pudieron haber hecho que no hicieran o sea, imagínate que en esa caja te aventaran el point Salad de Pokémon y que solamente en esa la pudieras conseguir. Aunque viniera en coreano para evitar este problemas de, de localización y licencia. Uh -huh. Está bien. Sí. Bueno, Pero, eh. bueno, está bien está, está interesante. Además, estaría <laughs> interesante que a alguna compañía se le ocurra <laughs> hacer algo así. Es más, yo lo haría como hágalo como un abono para fin de año y que en diciembre recibas una caja. Con cierta hora que te asegure por lo menos dos lanzamientos del año. Un, un, de. un, un S en Box. Un Exacto. S en box. Un Holiday Box, ahí un Christmas, no sé qué, lo que sea, pero apenas para poder estrenar en diciembre, enero. Ajá. Y que sea, y que a Chile, o sea, te aseguren dos lanzamientos del año, mínimo. Ahora, pero esos lanzamientos no creo que sean full pledge, jamás fijo es el core box, por ejemplo. Un lanzamiento ah, del es año. De menos, eso ah. es lo de menos, eso es lo de menos. yo, o sea, un, aunque sea una caja, como dice Josh, un box. Entonces que sea, no sé, varias compañías, vos te suscribís y una vez al año vas a tener eso. No, no suena mal. Con una que otra promo por ahí. Bueno, idea de negocio, hágalo, gente. <laughs> ahí está. <laughs> ya sabes Simon no quiere ser patrocinador oficial pero le damos negocios exacto ellos no, <laughs> quiero, ellos no quieren porque porque no, no le da la no, gana, no da pero, aquí la gana la pero aquí está sí. el mejor la neta no patrocinan a Quesada pat porque se les cae este media <laughs> compañía pero bueno <risa> 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 qué, sí, güey. Sí, qué bueno pero bueno gente este muchas gracias de verdad y Josh nuevamente placer no. tenerte por aquí Kike yo encantado bueno, y feliz muchas gracias ya saben, que estamos de muchas cosas. Eddie, no, nos vemos. Ese fantasy world ya quedó ahí en Wishlist. Ah, sí, sí, sí. Nos vemos en el próximo programa. Ojalá. Ahora sí, ya la vida deje que Gaby aparezca. <risa> <risa> Porque ya se tocaría el de Halloween y de Halloween sin Gaby, yo no sí. sé. No, 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 Si no. No, Gaby no aparece que no. ahí. Se vuelve que... fantasma si se lo pierde. Sí. Exacto. <laughs> sí. Pero bueno, gente, muchas gracias. La verdad, a ustedes nuevamente, muchas gracias por estar. Espero que disfruten el fin de semana. Ya saben, a darle jueguitos bonitos y ahí nos dejan en los comentarios. Todo lo que hayan jugado, todo lo que tengan ahí, donde se les asustó la yetera donde eh, se tomaron un trago, no, dos tragos de ustedes, un trago para la yetera preparándola para lo que viene. No sé, <laughs> ahí nos contarán. Pero bueno, gente, gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. chao. Bye. Thank you